Què tal a tothom? Bon dia. Bon ¿Tot dia. Bé? Perfecte, estem preparats. Anem a començar superfort, això, vale? Sí. Comencem eh, com si fos això, vamos, un espectacle superguai, eh? I com ho farem? Ell es sí. diu Pepo i em dic Àngel, vale? I el Pepo i jo ara anem a fer una cosa per vosaltres, però entrarem des d'aquí darrere, sí. i vosaltres, espontàniament, comenceu a aplaudir i a cridar com bojos. Vale? Sí? Vinga, va, som-hi. perfecte, anem allà. Home! Home! Que inesperat, que inesperat. Bon dia i benvinguts a Impressió! Un espectacle on vosaltres no sabeu el que veureu, però és que nosaltres no tenim ni idea del que farem. Així que aquí pot passar qualsevol cosa. Sí, a més vosaltres a l'entrada heu escrit unes frases. Bé, doncs nosaltres amb aquestes frases farem històries improvisades aquí a sobre de l'escenari. Això què vol dir? Que automàticament us heu convertit en els i les guionistes de l'espectacle. Així que si no us agrada, escolta, no passa res. La culpa és mostra, eh? Efectivament, pertanyem a la companyia Planeta Impro i som coneguts arreu del món per les nostres escenografies multimilionàries. Bé, gràcies. Molt bé. Jijijaja i aplausito, aplausito, eh? Potser no us fa tanta gràcia quan us digui que aquest és un espectacle interactiu. Què vol dir això? Que entre 5 o 10 de vosaltres sortireu aquí a improvisar amb nosaltres? Com ha canviat el jijijaja i els aplausitos, eh? Però no us preocupeu, no us preocupeu, perquè solen sortir els de passadissos i primera fila! Sí, però... Mira, 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 molt bé, ja t'he vist, ja m'he quedat ja amb tu. Eh, perfecte, i la resta no us penseu que us quedareu asseguts aquí sense fer sí. res, no, no. Durant tot l'espectacle us demanarem suggeriments i heu de respondre ràpidament, d'acord? Perfecte, vinga, va, molt bé. Primera pregunta, marques de telèfons mòbils, ja. Més, més. Molt bé, molt bé, molt bé. perfecte. Molt bé. Això sí, quan acabi l'espectacle, que us en recordeu de, de, de posar-lo, d'activar-lo perquè ara està en silenci o pagat, no? Sí, ah, correcte, molt bé, m'agrada. Vinga, segona pregunta i més ràpids encara, va. Eh, noms de transports públics, va. <laughs> molt bé, molt bé, perfecte, estem preparats. Això vol dir que podem sí. començar. Fora aplaudiment pel Pepo. Moltíssimes gràcies. Gràcies, moltíssimes gràcies. Perfecte. I pel primer joc, us ho hem avisat, us ho hem dit, necessitem ajuda d'algú del públic. Mira, seràs tu mateixa, com et dius? Com? Com et dius? Merche! Vine, Merche, per aquí! Vine, vine per aquí, sí, sí, vine, hey. vine! Pots, pots! Si us plau, fort aplaudiment per la Merche! Bravo, Merche! Vine per aquí! Seu, Merche, per aquí. Molt bé, Merche, saps? Vas molt bé, vas molt bé, Merche. Seu, seu. Merche, seu per aquí, si us plau. Saps Vaig per què t'estan aplaudint, Merche? Perquè no han sortit ells. Molt bé, fort aplaudiment, clar que sí! Exacte, però això justament. Merche, t'acabes de convertir en la nostra apuntadora. Saps quina és la figura de l'apuntador al teatre? No. No? Perfecte, jo ho explico, no et preocupis. L'apuntador era aquella persona que antigament xivava el text als actors quan aquests es quedaven en blanc. I això és el que faràs tu per nosaltres. Amb la petita diferència que nosaltres no tenim guió. Així que en qualsevol moment, quan et mirem, tu acabaràs la frase amb el primer que et vingui pel cap. Vale. vale? Anem a fer un exemple perquè vegis que és molt senzill, vale, Merche? <tocs> <tocs> Uau, sempre havia volgut que em regalessin una... Capsa de dònuts. Oh, una capsa de dònuts! A ah, la col·lecció. col·leccion! Porta aplaudiments, sisplau! Bravo! Molt bé, perfecte! I en aquest espectacle, cada vegada que escolteu la paraula sostenibilitat, farem una onada d'aquí, de la meva esquerra cap a la dreta. Anem a provar-ho? Això, la de tres? Una, dues i tres! Yo, bueno, bueno, bé, bueno, mira, bueno, eh? bueno, 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 bueno. vale? Cada vegada, imagineu que jo estic improvisant amb l'Àngel i dic, Àngel, sí, ja uh, t'has enterat del pla de sostenibilitat? Mira, maravilla, vegada, maravilla. Sostenibilitat. <laughs> molt bé, i ara sí, el títol per a aquesta història amb la merxa d'apuntadora diu així... Oh. Com? Ah, molt bé. Hem d'avançar per un món més sostenible. No, no, encara, no, és sostenibilitat. Però està bé, està bé, està entregat. <laughs> és, és l'actitud, aquesta és l'actitud, molt bé. Eh? Hem, hem d'avançar per un món més sostenible. Molt bé, doncs hem d'avançar per un món més sostenible. Tots a mi compta enrere de 3 a Impro. Amb 3, 2, 1, Impro. Sí, papa, ja tinc la motxilla preparada. La, vale. mama, la mama va dir que avui anem d'excursió, no? Sí, sí, i no anirem amb cotxe, ho saps? No, 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 no. Anirem amb transport públic. Ai, que bé, papa, m'encanta, saps? ja saps que el papa treballa com a conductor d'autobús, oi? Sí, ho sé, ho sé. Em, vaig enterar el dia de... De Sant Jordi. El de Sant Jordi, perquè estava amb la rosa i el llibre i et vaig veure passar amb el bus. Sí. I vaig dir, hòstia, el teu pare, tu. Sí. Sí, sí, perquè el dia de Sant Jordi també repartim roses nosaltres. Sí, ho sé, ho sé, papa, sí, sí. que guai, tinc sí, sí, moltes bueno, ganes. Has de, has de saber que quan puges amb un autobús, amb un metro, has de tenir en compte, fill meu, que... S'ha de pagar. <laughs> que s'ha de pagar. No te vayas a colar. Eh? Ah, jo pensava que si tu te treballaves allà jo podia passar no, no, gratis. No no, 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 no. Aviam, el papa, per treballar, té... Perdó, el papa, per treballar, té... Un uniforme. Un uniforme, però entrada gratis, no. Val. Molt és bé, dir, papa, tinc sí, un ben. uniforme, uniforme tinc, però no, no puc entrar tampoc tots els dies amb l'uniforme. No, clar, clar, papa, que guai. Vull veure tot a Barcelona, vull anar a... A, Cardedeu. a... Cardedeu. A Cardedeu. Vull... A Barcelona, ara a Barcelona, a Cardedeu és Barcelona, sí, papa. Sí, sí. És el... la perifèria. És el és nou metro de la línia sí, gravada. Sí. És eh, Trinitat Nova i Cardedeu. Sí, en Palmen una, una parada, eh, seguida. Triga <laughs> només 45 minuts. Eh? Sí. Vine, si vols, anem sortint. He agafat la T... Té... Usual. T usual. Oh, papa. Sí, que... una per cadascun. T usual, T per tu. Sí, perfecte, vale? papà, me la guardo. Què? Vinga, que anem. anem. Ah! Arriben en l'autobús. Mira, papà, és la parada. Aquí et posa, et posa on està l'autobús, no, Exacte, papà? Exacte, veus? I a dalt et posa els minuts i així i tu saps quan... Quan triguen venir. Quan triguen venir? Vamos, molt Sí. <ríe> pues està... <laughs> no, no, és una lògica. Perquè, clar, està molt bé, papa, està molt vale, bé. Vale, perquè ho sàpigues. I saps, aquest autobús que vindrà és híbrid. Ah, sí? Sí, és un autobús que funciona... Amb um, electricitat. <laughs> Amb electricitat. Té que era híbrid? No, és elèctric. <laughs> Aquest és elèctric. O sigui, teniu elèctrics i híbrids, també. Sí, cada vegada en tindrem més. Això està molt bé, papa, perquè a mi hi ha una cosa que no m'agrada. Quan passen els camions i això, i deixen el fum, saps? El planeta l'hem de cuidar, papa. I hem de, hem de contaminar menys, menys CO2. A vegades no ho pensem, però... Contaminem molt. <laughs> però contaminem molt. Ho has pensat? ¿Tú vas a pensar? No, yo contaminé. Pues tú contaminas y yo también. Ajá. Mainste o dos, ¿vale? Sí, papá, no preocupes. Mira, allá arriba. Em es, es la línea. 50. Las 50. Los 50, ¿Sí? Qué guay. La 50. Venga, perfecta. Buen día por tu uniforme. Buen día. al papá tiene el traje. Venga, pica aquí. Pipip. Gràcies, que passi un bon dia. Anem, pipip. Uf. Vine per aquí darrere, oh, veus? Oh, papà, per què hi ha aquests seients així especials? Doncs eh, això és per les persones que tenen mobilitat reduïda, carinyo. Ah, molt bé, sí. papà, que Està guai. Està tot molt adaptat, veus? I també hi ha una... Un lloc per posar la cadira de rodes? Una lloc per posar la cadira de rodes. <laughs> hi ha un lloc pels homes i un lloc per les dones. Ho veus? Hi ha dos llocs. Ah, no, no, és millor que hi hagin dos que un. El lloc no, i clar. la lloca. Ho veus? Sí, que guai. Mira, papa. Mira. Oh, papa, sí. mira, que guai. Va superràpid. com va pel carril sol, saps sí. què, papa? Que jo de, de gran vull ser... Conductor de bus de TMB. Jo vull ser conductor de bus, però de TMB. Dels altres, no. no. Molt bé, carinyo. Jo de la Chagallers, no, papa. A casa som de TMB, ja ho saps. Sí, papa. Dels altres, TMB. no. Jo quiero traje de TMB. Tu com el del papa. Sempre t'ha agradat el meu traje perquè em dius que el meu traje... És molt bonic. És molt bonic. Doncs saps què? Que te'l dono. Espera. Toma. Em vindrà una mica gran, no? posa tal de moment. Si aquí en guardem més... Em poso l'americana i tot això. Saps què, papa? És curiós, no? Com canvien les coses, no? Sí, sí, carinyo. I anem cap endavant, saps? Ara, si li dones aquest botó, podràs... fer que pari el conductor... Fer que pari el conductor, però l'autobús no. Si li dones el botó, oh. ejecutes el conductor, el tires cap enfora, ell para, però l'autobús continua. Perquè és elèctric, carinyo. Una cosa, papà, a veure. Vull entendre sí. quina funció té apretar el botó i deixar anar el conductor. Bueno, I que és... el bus continuï. És, és? perquè ens n'anem adonant que això és el futur. El futur no és tirar els conductors, no. Ostres, el futur papa. és que l'autobús ja sigui elèctric. però i... a tu et farien això també? Jo no vull fer-ho. Oh, a mi m'ho han fet moltes vegades, m'han sí. parat molt, sí. A mi per això vens amb blaus a casa. Sí, perquè et tiren cap amunt. <laughs> I, ja, i caes d'on caes. Uau, papà, quantes coses noves i les coses noves que vindran, saps? Sí. Jo a classe vam fer un dia, van dir, dissenyeu com serà el futur. I vaig dissenyar un... Un cotxe volador. Un cotxe volador. Ah, això no ho teniu a bé, eh? dona'ns una mica de temps que ho tindrem. Fins aquí! Porta aplaudiments, sisplau! Bravo! Bravo! Moltíssimes gràcies. Bravo, Venda, guapíssima. Fantàstic. Molt bé, mira, i farem una cosa. Ara farem per la pròxima història, <laughs> vale? I com tenim les vostres frases i ens encanten que participin, mira, Pepo, et dono unes quantes, Vinga. vale? Te les deixes per aquí, Val. les agafes i... A veure, jo també agafo, Mira, dóna'm unes quantes més, que t'he una ah, caire ah, bé totes, eh? Te he sin. Perfecte. Molt bé, sí. I vale. què farem? Nosaltres farem una història, ¿vale? però quan vulguem podrem agafar les frases i les incorporarem com si formessin part del guió, d'acord? I el títol que he cogido diu així... Verde, verde". <laughs> <laughs> vale, ¿Vale? verde que te quiero verde. Vale, vale, Verde que te quiero verde, Pepo, y con verde que te quiero verde, Comencem tots junts en 3, 2, 1... Impro. Eh, 2.250, central de TMB. La línia 3 ja està llesta. Perfecte, ja ha sortit. Apa, cap a carrer de Déu. Carril de teletransportació dintre de TMB. Uau, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Hola. Buen día. Buenos días. Buenos días, Joan. ¿Cómo va todo? Muy bien. La verdad es que están las líneas impresionantes. Desde que vale. hemos puesto los vehículos flotantes... No quiero ninguna línea roja, ¿de acuerdo? No. Verde, que te quiero ver de todo. Sí. Es, es importante. Es... Eso significa que hay sí. fluidez. Eh, si hay cualquier problema, ya sabes. Eh, saber y ganar ha cumplido 25 años. ¿Sabes por qué? Porque no hay líneas rojas. Solo hay líneas verdes. Tienes toda la razón. Jordi Hurtado lo hace así. ¿Sabes que Jordi Hurtado utiliza o... nuestros vehículos? No. Sí, para ir a saber y ganar. Le hemos puesto una línea directa. Se la merece. Después de tanto tiempo, ¿Sigue eh, vivo? Barça y la RSE. También les hemos puesto otra línea. Cada uno su línea, eso está muy sí, bien. está bien. Una para Jordi Hurtado y los demás por otro lado. ¿Cómo está, ¿Cómo está lo tuyo? Bien. La verdad es que desde que hemos implementado lo de la sostenibilidad... Pues sí, buen trabajo, ¿vale? Me, me gustó mucho el proyecto, ¿vale? Estamos yendo hacia el futuro. Tengo algunas cosas que me gustaría que te miraras, Joan. Si sí, tienes, déjamelo, tiempo. lo miro, le echo un ojo. Eh, T-Movilidad. Hay que renovar la T-Movilidad, ¿de sí. acuerdo? Perfecto. Hay que renovarla cada año, no lo olvides. <laughs> soy consciente. No, soy consciente. Bueno, muy bien. Pero gracias por recordarme, bueno, a veces se estamos, me pasa. Estamos, a, ¿Estamos ampliando líneas galácticas? Eso es. Estamos pensando en una línea lunar y hemos pensado también ah. en. Espera, que hay dos. Ya está T-Movilidad dando por saco. Espera, es que no la he renovado. Joder, ¿qué está pasando? Hay que renovarte, movilidad. No me lo recuerdas, no la renuevo. Venga, vamos, buen trabajo, buen trabajo. ya está renovada. He pensado una cosa, podemos utilizar la energía aerostática. Así es. Sí, eso es súper ecológico porque fem humana la nuestra ciudad y después de ahí al universo, ¿vale? Somos Barcelona, Cardedeu y, y universidad. Exacto. Genial. El límite es Cardedeu. Sí. De Ginas del Vallès ya no sí, llegamos. No, no, llegamos. No. Vale, perfecto. Vale. Mira, he lanzado estas líneas que las puedes ver aquí. Mira, aquí las tienes. Saldrían todas desde Barcelona. He bien. pensado que sería muy buena idea, ya que todo va a ser eléctrico y Se, hemos pensado. Sería que... un hub interestelar. Eso Exacto. Está bien. No entiendo por qué los donuts tienen fecha de caducidad. Es que me han regalado una caja antes. A ¿Por qué no lo has dicho? Te ¡Saca los donuts. Sí, joder. Es que me lo han regalado antes. Digo, no sé si entonces no vas las a hacer. comer solos. Bueno, fue... Bueno. No, hombre, ¿no? Ya sabes tío. que en TMB lo compartimos todo. <laughs> ah, son donuts verdes, ¿sabes? <risa> Por <risa> eso <risa> no caducan. Donuts de espinaca. <laughs> mm, Dios oh. están buenísimos. Oh, tío, tiempo que no comía donuts. Oh, madre oh, mía. No, oh, me los ha regalado ah, Virginia. ¿Sabes oh, qué? Oh. Eh, hacemos un gran equipo. Y cuando uno hace un gran equipo, oh, eh, oh. eh, reservata al derecho a opinión. No puedes opinar, ¿vale? Perfecto. Lo que yo te diga es lo que va a <laughs> Sí. Perfecto. Vale, eres un equipo genial. y eso está muy bien. ¿Entonces me das el OK para lanzarlo? Sí. Saldríamos claro que sí. hoy mismo. ¿Podemos.? Pode... Vizca, la... Vizca la terra. O sea, primero lo implementamos aquí. ¿En la terra? Visca la terra primero. Primero y luego para arriba. Para arriba, genial. Vale. Vale, eh, Susan vendrá a ayudarte, ¿de acuerdo? Oh, Susan. Sí, Muchas es la gracias. mejor. Ella es experta en. ¿En qué? Bulla nada, calzutada, sencha mascareta. Mascare... Susan es la mejor comiendo calzón en mascareta. La gente lo come con la mascarilla. Pero no, ella. ¿Vale? Le si digo. ya venga... comer calzón es peligroso con mascarilla, lo es más. Oh. Oh. Que vaya bien. Oh. Adiós, Juan. Telet eh... Eh... Teletransportándose. Teletransportándose con unión de ADN. Oh, oh, oh. Oh, oh. Susan, veo que se te ha unido el ADN. Hola, Mike. Sí. Sí, Gracias he, por venir. He tenido una pequeña interferencia. Casi no me construyo bien. <laughs> es normal. Eh, me han hablado de tu proyecto. Sí. Felicidades. Empezamos aquí, en la estación de Plaza Cataluña. Sí, vamos a empezar porque la T mobilitat servéis para comprar al, al PA. ¿Lo has probado? No. Pues yo me traí una baguette. Aunque huele a donuts. <laughs> huele a donuts, ¿quieres un donut? Sí, claro. <laughs> También los compro con la T mobilitat <laughs> Es la verdad increíble. es que desde que la han está aplicado todo, está todo tan interconectado. Sí, este movilidad visa. Sí. Oye, sí, para todos. Sí. Me gusta tu proyecto cuando lo vi. Dije, podríamos añadirle una cosa. ¿Quieres ver los vehículos? Diversidad. Quiero diversidad. Sí. vale. Hombres, mujeres, lo que sea, todo el mundo Sí, junto. ya sabes que la diversidad está al día. No es te importante. ¿vale? Mira los vehículos, entrando los vehículos. Dios, son es, es una línea muy aerodinámica. Cada línea de un color diferente pintada para que se identifiquen. A veces la gente se baja abajo al metro y dice, ¿qué metro es este? Y al final, eh, un día al museo es una buena noticia. ¿Ha sido al museo antes? ¿Entra con la t -Mobilitar? Sí. Ah, vale, entonces... <laughs> Genial, sí, si entra con la T-movilidad, sí. Ahora sí. mismo todos estos <laughs> vehículos antes de hacer para la luna paran en el MENAC. ¿Te das cuenta? Cuando todo es verde, todo es fantástico, Mike. Así es, todo va a ser verde. Y encima, encima de, como puedes ver, mira, ¿Sí? te lo voy a girar. En el techo, ¿lo puedes ver? Oh, Tienen huertos urbanos. Huertos urbanos encima de los tres transportadores. Sí, la gente puede. Eso no solo quiero. puede viajar, sino que con la T-movilidad también pueden plantar. Pueden... Eso metaboliza. ¿Están relacionados los colores con la sostenibilidad? Sí, perfecto. Te lo puedo confirmar, está porque perfecto. para eso está el verde, que te quiero verde. ¡Hasta Gracias, muchas gracias, gracias. De se llama acabado, pero han ido en paz a Santi Rodríguez, Santi Torres, Santi Torres. Perdona que te cambia tal nombre, ¿vale? Corta prodimen gracias Perdón, a todos, gracias. Bé, bueno, bon dia. I moltes gràcies també per compartir amb nosaltres aquest acte de presentació del nou Pla de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de TMB. Eh, hem rigut molt. No sé si queden allà veràs ja que cada vegada que surti la paraula sostenibilitat hem de fer la ona, perquè si no es passarem tot l'acte. Això fa... sí, serà molt verd i farem molt exercici. Eh? Bé, bueno, ja veieu que hem volgut començar amb una improvisació teatral recollint en clau d'humor situacions en les que es mostren actituds i comportaments que estan plenament alineats amb, el nostre, amb els criteris del nostre pla de responsabilitat social i sostenibilitat. La companyia que ens ha acompanyat, ja ho, ja està, ja està. Ho han dit unes quantes vegades, eh? es diuen Planeta Impro, eh, és una companyia referent internacional en improvisació i jo crec que bueno, ha estat una manera divertida i en clau d'humor de, de, de començar. Eh? Eh, ells estan actuant al Teatre Neu de Barcelona, eh, tenen un espectacle ara que es diu Improsou i jo crec que és del tot recomanable perquè puguem continuar rient i divertir-nos amb ells. Eh, estem a la Fundació Joan Miró, amb la qual tenim un conveni de col·laboració des de fa molts anys, volen agrair los la bona acollida que hem tingut, com sempre, amb ells. Això és el gran temple de l'art i estem encantats d'estar aquí amb ells. I també, d'alguna manera, doncs pues, volem agrair eh, als nostres col·laboradors. No? D'una banda, el diari Ara, que ens està fent de partner en tot aquest projecte, ens està ajudant a fer-li molta difusió, a corresponsables, eh, tenint aquí el seu director, després eh, dinamitzarà el col·loqui, Marcos eh, González, i també, com no, eh, a Videa. Videa és la consultora que de la mà de José Antonio Lavado ens pues, eh, ha fet de mestratge i amb la seva professionalitat ens ha acompanyat en tot aquest recorregut per acabar configurant el nostre pla de responsabilitat social i sostenibilitat. Eh, I un agraïment molt especial pues, a tots els equips de TMB que heu treballat, que hem treballat eh, pues, durant molts mesos perquè aquest pla pugui ser possible ara mateix. Especialment a la directora de responsabilitat social, dona i diversitat, la Raquel Díaz, que no la veig però deu estar per algun lloc. Ah, que està aquí. Molt bé, Raquel, gràcies. Eh? I per començar res més, jo el que faré és donar la paraula al nostre conseller delegat, a Gerardo Lerchundi, perquè ell es farà un resum del pla de responsabilitat social i sostenibilitat i després continuarem amb més coses. Moltes gràcies. Gerardo, quan vulguis. Molt bé, bon, di bon dia a tots. Eh, Bons dies. dia. Eh, gràcies a tu per la introducció. Eh, bueno, yo la verdad voy a hacer la presentación del, del propio plan y, como me decía ahora la presidenta, yo voy a improvisar poco, eh, no, voy a, no, va, no va a ser una actuación como la primera. Y como ha dicho Santi, también no hace falta que cada vez que digamos sostenibilidad hagamos ningún, ninguna <laughs> ninguna ola porque, porque lo vamos a repetir mucho. Eh. Bueno. Eh, en primer lugar, agradecer, eh, por supuesto, la presencia, primero, de nuestra presidenta, de, de Ramón Jauregui... ...de representantes del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña, del Ayuntamiento de Hospitalet... Eh, ...miembros del Consejo de Administración de TMB eh, de, y, bueno, de todos los partners que, 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 que colaboráis en este, en este acto. Y, por supuesto, a la Fundación Miró. Eh, como, como le decía antes a, al propio presidente de la Fundación... Eh, no puede haber mejor marco para, para este acto que hoy que hoy hacemos de presentación y de puesta de largo de este plan. Un plan que, que, se, ha, que se ha trabajado durante mucho tiempo y que es fruto del trabajo de muchos años eh, y que se ha concretado ahora en este plan que hoy es, eh, como decía, el día de la puesta de, de, la puesta de largo. Primero, eh, voy a intentar ser lo más breve posible y no, y no, y no, y no soltar mucho rollo, pero creo que... Es importante decir algunas de las cosas claves de, de todo ello. En primer lugar, eh, creo que es importante hablar de, del título. ¿no? Le hemos llamado la movilidad factor clave de la sostenibilidad. ¿eh? Y hemos querido unir las dos palabras, movilidad y sostenibilidad, que van directamente ligadas y, y que claramente queremos reflejar que la movilidad es una parte fundamental de la sostenibilidad, no la única y que además es parte eh, fundamental de, nuestro, de nuestra visión desde TMB. Eh, vemos la movilidad, vemos el transporte público como elemento clave de la sostenibilidad. Eh, para, como, alguna como alguna reflexión eh, previa de punto de partida, aunque ya lo conocéis muchos de vosotros, eh, recordar eh, la misión del Grupo TMB, los valores y, y, y la visión que tenemos porque de esto parte el plan de responsabilidad eh, el, el plan de responsabilidad que estamos hoy presentando. la misión está clara es ofrecer servicios integrales de movilidad basándonos fundamentalmente en, nuestro, en, en para lo que hemos nacido que es el bus y el metro eh, pero no solamente con esta visión de bus y metro porque entendemos que la ciudadanía los ciudadanos las ciudadanas tienen que, tienen que, que pensar en cómo moverse desde el punto de origen hasta el, hasta el punto final. Y para esto el transporte público es el elemento clave, sin ninguna duda, pero también tenemos que, tenemos que tener en cuenta cómo nos movemos en el resto de, en el resto de espacios de nuestro, de, nuestro, de nuestro movimiento. Tanto desde el, desde el inicio y aquí eh, interviene todo, desde el andar hasta la bicicleta, hasta otros medios compartidos, hasta el los vehículos más privados, etc. ¿no? Y, y, y yo creo que esto es claro. ¿eh? Bus y metro como eje fundamental de, de la movilidad pero no, no como únicos elementos. ¿no? Y en todo ello queremos contribuir al desarrollo sostenible, queremos dar un, ser, un, un servicio excelente a la ciudadanía, queremos reforzar las políticas de igualdad, de oportunidades y responsabilidad social. Esto está recogido en nuestra propia misión y por esto hoy, lo prese hoy presentamos aquí esto, porque es uno de los puntos absolutamente claves de TMB, de Transport Metropolitanos de Barcelona. Y, por supuesto, con una utilización eficiente de los recursos públicos como empresa pública que somos y como empresa que, que vive de los recursos públicos también. La visión, eh, queremos ser una, una empresa eh, que, si bien damos el servicio en nuestro entorno de Barcelona y su área metropolitana, queremos ser referentes en el mundo y referentes en muchas cosas, en la gestión. Porque tenemos además una oportunidad y una ventaja importante con respecto a otras ciudades, que gestionamos de manera unificada el bus y el metro, y dentro de poco también la bicicleta compartida, que también la vamos a gestionar en el área metropolitana en distintos municipios. Y de esta manera creemos que optimizamos y mejoramos eh, y mejoramos la oferta y la información a los ciudadanos, y creemos que esto es una ventaja que tenemos que seguir reforzando, y esto sí que es un, un, un gran eh, esto sí que es una gran referencia en el, en el mundo, como, como, como se hace en algunas grandes ciudades del mundo también. Queremos ser referentes en el compromiso por la sostenibilidad y el medio ambiente, por la calidad, por la eficiencia de los procesos, por la optimización de los recursos, por la innovación. ¿Eh? Tenemos que ser innovadores y no solo desde el punto de vista tecnológico, sino muchísimo más como elemento diferenciador y como elemento palanca de mejora constante de servicio, ¿eh? innovación y, y, y voluntad de mejora constante, ¿no? por los valores que queremos proyectar. Eh, cada uno de nosotros, en todas nuestras actuaciones, en todas nuestras actividades, cada una de las personas, desde el conductor hasta las personas que atienden al ciudadano, eh, absolutamente todos, por los valores y también por los compromisos, por el compromiso con la sociedad y con todos los grupos de interés, con las administraciones, y, y, y todos los, 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 los representados, por ejemplo también está hoy aquí, no lo he citado antes, eh, eh, la once, eh, creo que es muy importante el compromiso que, que asumimos con las distintas entidades eh, que hoy están aquí representadas por la once, pero queremos tener este compromiso con la con la con, la, con, la, con, con toda la sociedad y los valores. Eh, en el compromiso tanto con trabajadores, trabajadoras, con la ciudadanía y, como decía antes, con grupos de interés, con una vocación de servicio público, con una gestión eficiente, comportamiento responsable, con transparencia. Eh, queremos trasladar lo que somos, lo que hacemos, con la mayor transparencia, con compromiso con, con nuestro entorno. Con trabajo en equipo, que esto es muy importante y las personas que trabajáis en TMB sabéis que esto es eh, fundamental. Somos una compañía grande, eh, somos más de, más de 8.000 trabajadores los que componemos TMB. Somos una de las compañías mayores de, de Cataluña y esto solo puede funcionar mientras trabajemos en equipo y trabajemos de manera coordinada uniendo eh, las, distintas, las distintas partes de la actividad, ¿no? Y, y también pensando siempre en los trabajadores y trabajadoras, en el reconocimiento y en la posibilidad del crecimiento personal. ¿no? Y, y como decía antes, también en esta, en esta visión innovadora y de vanguardia tecnológica y, sobre todo, más que tecnología, de mejora constante, que es para lo que nos sirve la tecnología. ¿no? Bueno, eh, para, para avanzar, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo hemos hecho este, este camino en el desarrollo sostenible? Yo diría. Eh, por ser breve, que nos hemos basado en dos, en, dos, en dos pilares para hacer este trabajo. Uno, el Plan Estratégico TMB 2025, que hemos presentado y hemos aprobado hace muy poquito tiempo. Y este, eh, yo diría que es el primer elemento del Plan Estratégico TMB 2025 que ponemos en marcha. Y, y esto no, 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 es, no es por casualidad ni porque haya coincidido. Es porque la voluntad del Plan Estratégico que hemos aprobado... La prime, lo primero que queríamos hacer era aprobar este plan de, de responsabilidad social y sostenibilidad. Y, y a los, al poco tiempo de haberlo aprobado, lo presentamos ya hoy aquí, con lo cual cumplimos con el primero y yo creo que uno de los más importantes compromisos que asumíamos en ese plan estratégico. En ese plan estratégico nos hemos basado para desarrollarlo y para hacerlo y para concretarlo. Y, por supuesto, en todas las expectativas marcadas. En, el, en, en las ODS, en, las, en, el, en, en, las, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como no podía ser de otra manera. Y por esto este plan se, se liga también en fechas a, est, a estos objetivos y se liga también a, al 2030, que es cuando, cuando, cuando queremos eh, el, el marco temporal que le hemos puesto a este proyecto. Eh, el plan de, de, de responsabilidad social... ¿Qué significa para nosotros? Formalizar el compromiso, como decía antes, que recogíamos en el, en el plan estratégico, establecer las bases estratégicas sobre las que vamos a trabajar y estamos trabajando, por supuesto, durante estos años, y, y, y nos permitirá hacer un seguimiento constante de cómo avanza este, este proyecto y a partir de, de, de dónde estamos, a partir de... Queremos proyectarnos hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer. ¿Y dónde estamos? Desde luego estamos haciendo muchas cosas. Estamos en un, en un momento muy avanzado en todos estos aspectos. O sea, no partimos de cero, ni muchísimo menos. Hoy ya TMB es una empresa referente en, en el mundo en todos estos temas. Y nos, quiero recordar el último premio que acabamos de recibir ahora en la UITP, en el Congreso de Dubái, en el cual hemos, hemos estado por delante de las principales empresas de transporte del mundo, de, de ciudades como... París o Nueva York o distintas ciudades a las que hemos, hemos superado con un proyecto muy ligado a este plan, con este plan de, de responsabilidad social, donde hemos presentado todo este plan de inclusión de, inclusión de las personas y, de, y contra el acoso sexual a las mujeres y a los colectivos LGTBI, eh, y donde, donde nos han reconocido mundialmente este, este reconocimiento. Por esto quiero decir que este plan es una continuidad en todo lo que estamos haciendo. Eh, y, y, que, y que tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo un magnífico trabajo. Otro premio que acabamos de recibir muy recientemente de accesibilidad, donde antes comentaba también con, con el propio presidente de la ONCE aquí en Cataluña, eh, y estábamos hablando de esto, de, de, que, de, que, de, que, de, que, de que la sociedad necesita mejorar en la, en la inclusión, eh, necesita mejorar en la accesibilidad universal, que es uno de los valores fundamentales del transporte público. Pero ya lo estamos haciendo, eh, ya lo estamos haciendo con, yo creo que con, bueno, creo no, reconocido por absolutamente todos, un, un excelente trabajo, pero esto eh, no quita, y alguna idea que me estaba dando ya en el, en el, en el hall cuando, cuando entrábamos, de, de hacer nuevos proyectos y de mejorar e ir avanzando todavía más para ser absolutamente pioneros y para hacer, para hacer que TMB, para hacer que Barcelona sea pionero en, en, en todo esto, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Por supuesto, este plan se concreta en, en los distintos objetivos de, de, las, de en las ODS, de la Agenda 2030, que conocéis perfectamente. Este plan se integra en el Plan Estratégico 2025 de TMB, con los distintos retos que ya están recogidos ahí que es in incrementar el uso del transporte público, es decir, el reto que nos ponemos de que con respecto a los transportes, a los, a los viajes motorizados el 65% se hagan en transporte colectivo eh, en, en, en nuestro entorno del de área metropol de Barcelona y el área metropolitana, llegar a los 2,3 millones de viajeros diarios en la red de Metrobús. Hay que tener en cuenta que hoy ya los, los transportes que gestionamos desde TMB nos hacen que somos el, el, el operador. De todo el Estado español que más viajes al año realiza de absolutamente todos, de, entre todos los medios de transporte de transporte colectivo. ¿Eh? Y hablo de autobuses, ferroviarios, etcétera. Y todavía vamos, somos ambiciosos porque queremos incrementar y mejorar estos datos, ¿no? En el ahorro, por supuesto, de emisiones de CO2, en, el, en, el, en, el, en, el, en el convertir energía, reforzar, la digitalización. Eh, el, el, el poner nuevos servicios como el que ahora estamos trabajando de integrar con, eh, con el área metropolitana de Barcelona, que tampoco lo he citado y perdona a Dion María, pero, pero que también está, por supuesto, aquí representada y con quien estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto de, de bicicleta metropolitana para... Para, los, para 15 municipios de entrada de todo el área metropolitana, que es un proyecto absolutamente ambicioso, innovador y que, y que, y que va, a, va a posibilitar trabajar con muchos municipios. Bueno, todos estos proyectos, como los elementos de, de la modernización de la red desde el punto de vista de la seguridad, con cámaras de videovigilancia que van a dar seguridad a todos los, los autobuses y todos los metros y todas las estaciones en toda la red. ¿eh? Y que, y que son elementos muy importantes y que son elementos que, que evidentemente cuestan, necesita tiempo, Tmv es una empresa pues pues grande, compleja, tenemos más de mil autobuses, eh, tenemos eh, muchas estaciones de tren, eh, de metro, necesitamos trabajar en ello. Bueno, y, y, y simplemente eh, por, por citar algunos, algunas algunas líneas eh, recogidas, pues estamos trabajando, por citar alguna, pues en temas de igualdad de género, promover la… La, la, la contratación de mujeres, la, la promoción interna del talento femenino, que lo queremos hacer y estamos preparando proyectos. Aquí ya ha citado Santi a, a Raquel como directora de, 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 de inclusión y de, y de la mujer en, en TMB, que yo creo ya simplemente que, que ya el hecho de, 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 de haberla puesto absolutamente, haber, haber puesto en valor esta, la, la figura, el perfil, nos parece muy importante. Y siempre le digo a Raquel, bueno, a quien quiero agradecer especialmente porque ella es la, la impulsora, la que ha desarrollado básicamente este, este proyecto, por supuesto con todo el equipo, pero que la, la que le ha puesto todo el esfuerzo, todas las ganas, toda la ilusión. Y, y que además de esto, también en este aspecto de proyectos La Mujer, tenemos muchas cosas por hacer, muchas, y las vamos a hacer, sin ninguna duda. Y, y, y como le digo a Raquel, que sea que sea que, me met, que nos meta caña a toda la organización para que hagamos cada vez más cosas, ¿no? eh, bueno este, este tipo de proyectos, el, el, el protocolo de prevención contra el acoso sexual que decíamos que ya está en marcha y que ya lo, hemos, y ya lo estamos trabajando, o, o programas de, de ocupabilidad eh, con la plataforma interna que hemos hecho que es el GUDABIT, también temas de formación o bueno, eh, distintos, distintos proyectos, ¿no? En energía, qué decir, donde tenemos muchos proyectos de la utilización, optimización del uso de la energía de metro, eh, tanto en, en, eh, optimizándola en el metro como además utilizando también la propia energía de metro para alimentar los autobuses que cada día son más eléctricos. Es decir, si, si, si hay un, un, un elemento en la sociedad en este momento que es eh, verdaderamente emisiones cero y que está trabajando con energía eléctrica… Y energía eléctrica sostenible y verde, este es TMV en la sociedad. Son, son miles de kilómetros los que estamos haciendo diariamente con energía absolutamente verde y con cero emisiones. ¿no? Y este es un proyecto además de integración, del que desde metro se aporta, se aporta bus. ¿no? O no sé, muchísimos proyectos. Y en esto estamos trabajando además, no solos, estamos trabajando en redes europeas, en redes eh, con otras ciudades y siendo absolutamente líderes, como el proyecto del hidrógeno, por ejemplo. Somos la ciudad, eh, somos la empresa, el líder en este momento en la utilización del hidrógeno. Ya tenemos un autobús de hidrógeno que está funcionando por nuestras líneas y en los próximos días ya vamos a tener más. Ya hemos creado, se acaba de certificar en un tiempo absolutamente récord, eh, la primera hidrogenera pública del, del Estado de español y una de las poquitas que hay en Europa en este momento. Y bueno, en muchísimos proyectos en, e, en esta línea, ¿no? Eh, trabajando con un consejo asesor de integración en la ciudad, donde hemos, donde hemos introducido, a, donde hemos integrado a distintos colectivos, a distintos actores sociales, a, eh, tanto de la sociedad civil, de, la, de las universidades, del mundo formativo, eh, para trabajar conjuntamente con ellos, ¿no? Eh, bueno, me, me podría alargar todo ello, pero la innovación donde tenemos el programa TMB Innova, por ejemplo, que es un marco de innovación donde participan, por un lado, internamente los trabajadores y trabajadoras con una participación enorme y también donde, hay una, donde, hay, eh, donde también tiene su proyección hacia el exterior involucrando a nuestros, a nuestros clientes, a nuestros, a nuestros usuarios en aportar proyectos y que de hecho lo, lo hacen, ¿no? O, o en temas como el portal de transparencia, el Compliance, donde hemos hecho un salto cualitativo y cuantitativo pues, importantísimo. ¿no? Eh, ya eh, por, por, por citar también un poco en la reflexión que, que ha surgido de este plan de responsabilidad social, queremos transformarnos y queremos transformarnos con la propia sociedad. La sociedad eh, y de nuestras ciudades. Nuestras ciudades eh, vienen de, de, de una forma de ser que en la cual eh, vemos, observamos o hemos observado cuando era muy, muy, una visión muy económica, muy economicista de, de, de las ciudades como puntos de desarrollo económico. Eh, este ha sido el, el, el entorno donde ha estado TMB eh, siempre, ¿no? y queremos trasladarnos a un nuevo, al nuevo paradigma de las ciudades que, que se está desarrollando, ¿no? Do, con una movilidad sostenible, en todas sus dimensiones, desde el espacio humano, de la inclusión de la igualdad de oportunidades, del, del medio ambiente, de la sostenibilidad del futuro, del futuro de nuestros, de, de nuestros hijos y de las, de las próximas generaciones. ¿no? Y, y creo que esto es muy importante. TMB está en esta visión ¿eh? y esto es nuestro, nuestro gran valor y nuestro, nuestra gran, nuestra gran, gran aportación. ¿no? Vamos, queremos transformarnos con la sociedad, con nuestras ciudades e intentando ir un poco por delante, como ejemplo además. ¿Eh? bajo cuatro ejes que son la igualdad en la distribución de la riqueza la, in la inclusión social de los distintos colectivos el transporte, el transporte público es el más igualitario de todos los medios de movilidad ¿eh? independientemente de, de las edades independientemente de la condición física independientemente de la situación económica y queremos que esto, este, este, creemos que este es un, un gran valor no de, en la eficiencia en la, en la utilización de los recursos y, por supuesto, en la forma de funcionar ética desde, desde, todos, los, desde, desde todos los ámbitos de, de la propia, propia TMEB. Eh, la estructura del plan eh, está establecido en cuatro partes. Primero, en la parte de razones y oportunidades, como lo hemos desarrollado, segundo, el marco estratégico integrado con, con todo lo que hemos comentado del plan estratégico, las ODS, el marco de gestión, o sea, cómo nos vamos a organizar para poder desarrollar esto y estas políticas, sobre todo, y la hoja de ruta. Estos son los cuatro grandes ejes de este plan. Eh, y, y los ejes de actuación, en el campo de, de actuación, bueno, están absolutamente ligados a la Agenda, a la agenda 2030. Eh, son, por un lado, la aportación de valor económico. Y aquí hacemos hincapié, como decía antes, en el, en el valor ético y en el bon, en el bon eh, Tres ejes desde el punto de vista de aportación de valor social. Uno, a la propia movilidad, que es la razón de ser de TMB. Eh, TMB ha nacido para ello y, por lo tanto, una de las visiones de la aportación del valor social es la aportación en la movilidad, la accesibilidad, en, en un transporte público colectivo seguro. La aportación del valor social en clave interna, pensando en los trabajadores, en las trabajadoras, en todas las personas que componemos TMB, que como decíamos antes y en algún momento hemos hablado con Santi de todo esto, somos una gran, componemos una gran familia, la familia TMB, con distintas actividades distintos, y, y distintos colectivos, desde, desde agentes de metro, desde conductores de autobús, desde personas de atención al cliente, etc. Este es el compromiso y el compromiso con la sociedad ¿eh? desde el punto de vista de la aportación de valor social. Aquí simplemente recordar que hace poco hemos hecho un estudio muy, muy, muy interesante con la Universidad Pompeu Fabra en el cual se veía y el resultado final era que cada euro que a las administraciones públicas aportaban a TMB, que son muchas, son muy importantes y, y, y además es de agradecer a todas las administraciones, repercute en la sociedad, revierte en la sociedad multiplicado por seis. ¿Eh? Y esto sí que creo que es muy importante. Eh, desde, una, desde una sociedad pública conseguimos rentabilizar absolutamente esta inversión y rentabilizarla en puestos de trabajo, rentabilizarlas en actividad económica, rentabiliza, rentabilizarlas en, en generación de, de empleo, de, 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 de generación de riqueza en, en el entorno, en seguridad, en menos accidentes y también en sostenibilidad y medio ambiente, por supuesto. Y en este, y, y en este, y en este eje está el, el, cinco, el quinto eje, que es la aportación al valor medioambiental. Nuestras, nuestras, ciudades, nuestras ciudades, las ciudades en las que nosotros operamos, y todo el transporte público en general, serían, serían, eh, serían absolutamente desastrosas. Una, de eh, una de las grandes preocupaciones que se nos generaba en la pandemia... Cuando, cuando ha habido muchos mensajes en contra de la utilización del transporte público, eh, con, bueno, con, con ciertos mensajes lógicos producidos por el miedo, pero, pero no, va, no fundamentados en nada, porque eh, se, el, hemos demostrado nosotros y todas muchas compañías que el transporte público eh, no ha sido en toda esta pandemia ningún elemento de contaminación y contagio. ¿no? Pero en, este, en, en esos momentos en los que ha habido, en los cuales parecía que se, que se potenciaba más el uso de medios de transporte, personales como el vehículo privado, el coche, eh, eh, claramente eh, veíamos que si no se apuesta por el transporte público vamos a, tener, vamos a tener otra crisis, otra pandemia todavía mayor, más peligrosa y más dañina para la sociedad que la que, que la generada por el COVID, ¿no? Y, y, y sería la del medio ambiente y de la vida en nuestras ciudades, ¿no? Y por esto el, el valor, la aportación de valor ambiental es fundamental, ¿no? Eh, rápidamente, eh, el marco de gestión, hay unos ámbitos de impacto, hay unos objetivos, están generados indicadores y, y metas. La organización de TMB ya lo conocéis, eh, partiendo del área metropolitana de Barcelona, que es, la, el, el, que es la, la, la administración pública propietaria de TMB, donde están representadas tanto el Ayuntamiento de Barcelona como los distintos ayuntamientos de todo el área. Esto también creo que es muy, muy, inter, muy importante esta aportación porque nos aporta esta visión metropolitana que es tan importante y el transporte público no se puede ver como un elemento simplemente de una ciudad, por muy grande que sea, tiene que verse como el elemento metropolitano. Y en esto creo que también eh, desde TMB somos un ejemplo en esta visión. ¿no? Y, y la organización en la que hay un consejo de administración, una presidencia y una vicepresidencia. Hoy tenemos aquí a la presidenta, donde hay un consejo asesor, como he explicado antes, y donde hay un equipo permanente de dirección, ¿no? con un comité de dirección. Eh, en, el, en este marco de gestión eh, se ha establecido por áreas. Eh, lo que veis ahí es un ejemplo. Este es el área de BUS, donde hay una serie de proyectos, objetivos, impactos. En temas de calidad, en temas de salud, en temas de civismo, de bienestar, de gestión del medio ambiente, la renovación de la flota que ya he comentado un poco antes desde el punto de vista de autobuses eléctricos, hidrógenos, etcétera, nuevos modelos de servicios sostenibles como el, el, bus, el bus a la demanda que acabamos de empezar a poner en algunos de los barrios de la ciudad y que realmente aportan un ahorro importante en número de kilómetros y de, y de consumo y además en mejora de la sociedad y de ayuda. Inclusiva a toda la sociedad. O lo mismo en, la, en, en el área de metro, ¿no? en, la, en, en la red de metro, eh, que, que, que cada año. Trans, bueno, donde también, además podría decir, tanto en Bus como en Metro, estamos en un momento especialmente satisfechos porque saliendo de la pandemia estamos teniendo eh, una recuperación del uso del transporte público, yo diría que excelente. ¿eh? Ayer llegamos al, al 1.700.000 viajeros. Eh, ...estamos en cifras ya muy, muy, muy importantes... ...nos estamos ya acercando a una situación normalizada... ...lo cual también es muy positivo desde el punto de vista de ánimo para la sociedad... ...de que, de que estamos recuperando ¿no? y el, el uso del transporte público... ...pero como decía, en la red de metro... Eh, donde, ...donde hablamos pues, de proyectos de salud, de seguridad... Que es, ...que es muy, muy, muy importante también... ...de civismo, de bienestar a los trabajadores... ...de medio ambiente, de sostenibilidad... Eh, acabamos de recibir ahora un premio, por ejemplo, también en, en, en entornos europeos, que lo, bueno, la, en los próximos días se recibirá en, 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 en la sede de las Naciones Unidas, en, en Viena, eh, por precisamente por la forma de trabajar en en el diseño de los nuevos trenes y de los trenes que estamos haciendo, con, participación, con, con amplia participación de social, con colectivos eh, a los cuales les afecta mucho el uso del transporte público. Eh, bueno, constantemente yo creo que estamos haciendo estos proyectos y este tipo de proyectos son los que están en este, en este plan. Eh, en este plan van a participar o están participando primero el Consejo de Administración. Esta semana lo hemos presentado el plan en el Consejo de Administración, pero irá conociendo eh, puntualmente el avance, el Comité de Dirección de TMB, por supuesto, que tiene que asegurar que esto funciona eh, y que esto va adelante, y el liderazgo, como decía antes, desde la Dirección de Responsabilidad Social, por la parte de Raquel, a quien ya he citado, y que, y que lidera, va a liderar este el avance de este, de este proyecto vamos a crear un comité de responsabilidad social con representación de, de las distintas áreas de tmb y por supuesto con equipos de proyecto donde, donde, donde se trabajará en cada uno de los proyectos y, y, to, y las personas que estáis aquí de tmb y, y, y muchas otras que no pueden estar por la limitación del espacio pues también también van a participar como han participado hasta ahora ¿Eh? todo esto se va se, va, se sumará en un, una memoria de sostenibilidad 2020, que es un informe que va, bueno, 2020 es la que, el que ya hemos hecho por primera vez, pero ya eh, tenemos el compromiso de hacerlo anualmente, donde, donde vamos a dar una visión de TMB no solamente económica, no solamente de, de datos, que también, pero una visión muy importante desde todos estos puntos eh, que están recogidos en este plan. Eh. Y, y la memoria fundamental de TMB anual será. Se llama la memoria de sostenibilidad a partir de ahora. Y ya para, para terminar, la hoja de ruta. Como decía antes, esto es un trabajo en, que, no empece, que no empieza TMB ahora, es un trabajo que lleva ya mucho tiempo, desde el año 2007. Es un, trabajo, es un trabajo en el que los trabajadores y trabajadoras de TMB han participado y llevan mucho tiempo participando y en estos momentos nos toca hacer presentar el plan presentar los compromisos e integrarlo dentro del propio modelo de gestión de, de TMB. Y el marco de referencia temporal, como decía antes, es el marco del, del 2030, ligado un poco a, a todos los objetivos eh, internacionales y, y, don, y donde queremos estar. Con lo cual, a partir de ahora, lo que nos queda es continuar el trabajo, seguir haciendo lo que estamos haciendo y hacerlo cada, cada día mejor y con esta mirada. Desde, desde, desde la parte de responsabilidad social y desde la parte de la, de la sostenibilidad por supuesto que, que hay pues muchas acciones actuaciones que se van a ir poniendo en marcha no voy a entrar al detalle pero hay un plan de, de trabajo hay comunicación sensibilización tanto interna como externa porque esto lo tenemos que trabajar internamente pero tenemos que trasladarlo a la sociedad es muy importante que la sociedad, desde luego somos el servicio más utilizado por la ciudadanía cada día. No hay ningún otro que, sea, que, 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 se, que se acerque al uso del transporte público y tenemos la oportunidad de hacer llegar a, a la ciudadanía eh, lo que estamos haciendo y además queremos que se sientan orgullosos y orgullosas de lo que estamos haciendo y esto es muy 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 importante. Eh, bueno, no voy, no voy a seguir y yo creo que ya me, me, me he enrollado suficientemente y no os he hecho hacer la ola, además. ¿eh? Bueno, pues eh, nada, muchas gracias. Y ahora, ahora, ahora pasamos a la parte más interesante de, de la jornada, que es escuchar a, a, pues, a, a expertos y a gente que nos va a alumbrar y nos va, y nos va, nos va a dar eh, información interesante, seguro. Muchas gracias. Bueno, i hem hecho un, un intermedi que m'havien demanat una petita pausa per posar eh, l'escenari en ordre per el col·loqui que tindrem després. Eh, la veritat és es que és un luxe eh, comptar avui aquí en la presència de, de Ramon Jauregui, que serà el ponent que ara pues, ens il·lustrarà, com deia Gerardo, eh, amb tota la seva experiència, tot el seu coneixement sobre la responsabilitat social i la sostenibilitat. Eh, La trayectoria de Ramón Jauregui y su relevancia pública y política yo creo que es conocida por todos quienes estamos aquí. Entre otras muchas cosas, pues ha sido miembro del Parlamento Europeo, ha sido también ministro de la Presidencia del Gobierno de España y ha sido vice y del Gobierno Vasco. En Ramón Jauregui es una persona que cree firmemente que la responsabilidad social es una excelente oportunidad de hacer mejores a las empresas y que desde las empresas podemos contribuir también... A una sociedad mucho mejor y mucho más justa. En el año 2002, Ramón Jauregui impulsó, fue pionero en España, impulsó en el Congreso de los Diputados la primera proposición de ley sobre responsabilidad eh, social. Hoy, como os digo, pues es un placer enorme poder contar aquí con él para que nos hable del pasado, del presente y, sobre todo, del futuro de la responsabilidad social. Eh, muchísimas gracias, San Ramón, y te dejamos aquí los micrófonos para que nos eh, acompañes durante los próximos minutos. Gracias. Muchas gracias y buenos días, buen día. Para mí es un placer estar aquí con, con, con tantos amigos que hacía tiempo que no veía, Laia y, bueno, eh, José Antonio y, y Lerchundi, muchas gracias. Para mí es un, digamos, es un honor estar aquí en Barcelona y estar con vosotros y, y asistir a este... digamos a, a esta presentación que pone muy de manifiesto la importancia del concepto de la idea de la cultura que transforma la empresa, en este caso MTB en una yo diría en una en una idea de proyecto de país, en una idea de proyecto de sociedad de ciudadanía, ¿no? Cosa que en el mundo empresarial pues no estaba presente desde desde nunca realmente El capitalismo nunca ha estado pensando en estas cosas, pero hace ya algunos años, yo diría que unos 20 aproximadamente, que tomó cuerpo la idea de que la empresa no era un fin en sí mismo, que no tenía como objetivo únicamente obtener beneficios, sino que tenía que tener un, un proyecto social, un impacto social, porque además sus impactos en todos los órdenes creaban hábitats eh, medioambientales, sociales porque eh, eh, se relacionaban con la sociedad. ¿no? Y, y esta ecuación entre empresa y sociedad empe empezó a desarrollarse justamente con lo que hoy llamamos responsabilidad social empresarial. Y es verdad, hace ya 20 años que, que yo presenté un, un proyecto de ley que, que dio lugar a la creación de una comisión parlamentaria que estudió todo este tema ¿no? y que en cierto modo eh, encarriló el debate en, en, en nuestro país, pero obviamente el debate no era, no era en el Estado español, no era en España, era también en muchos países de Europa y del mundo entero. Y, y me vais a permitir que en esta, en esta breve exposición que me habéis dado la oportunidad de... de ofreceros sobre este tema os ofrezca a mi propia reflexión de lo que han sido estos 20 años de desarrollo de esta idea, ¿no? Y y con, concluir con algunas cosas que yo diría claroscuros que nos permiten ofrecer hoy en día pues una reflexión crítica o autocrítica y también positiva para que sepamos por dónde hay que ir. En unha idea que a mí me parece luminosa, en unha idea que a mí me parece extraordinariamente importante, porque creo que a la, la empresa non debe de estar lejos, eh, ni opuesta a lo que llamaríamos una idea de progreso social, de, de, de bienestar social. y de eh, construcción justa de sociedad, en definitiva. ¿no? Esto eh, es romper con un arquetipo que en algunas ideologías ha, sido muy, ha estado siempre muy presente, especialmente en la izquierda, que pensábamos que la empresa era prácticamente una especie de enemigo de clase. Yo creo que han pasado ya muchos años para que sepamos que realmente la empresa puede y debe ser un aliado de un eh, proyecto social de país o de sociedad y obviamente lo que está, acabamos de ver hoy con la presentación que el nos ha hecho de, del proyecto de, de esta compañía que tiene como stakeholders fundamental como grupos de interés la ciudadanía no hay una empresa más evidente que tenga más impacto en la sociedad pues es una buena muestra de eso entonces algunas conclusiones que os quería trasladar porque creo que puede ser interesante en nuestra reflexión sobre el tema la primera es que efectivamente, después de 20 años de desarrollo de esta idea, la cultura de la empresa sostenible se ha instalado. ¿no? Eh, eh, empezamos, como digo, con una proposición de ley que, que luego pues, eh, fracasó, porque en, ese, en aquel momento no, no, no había mayoría parlamentaria para eso, pero sí dio lugar a todo un debate político. Eh, pues muy, muy importante, que se ha trasladado lo que, a lo que yo llamaría los dos planos fundamentales. Una, en la práctica empresarial, a cosas como la que acabamos de ver, porque se ha desarrollado en las empresas planes de responsabilidad social, de sostenibilidad, le llamamos ahora. Y al mismo tiempo, porque teóricamente en las universidades, en los diferentes eh, estudios de formación, eh, en, 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 la, en la literatura eh, económica y social, se ha desarrollado de una manera extraordinaria la idea de la responsabilidad social. De manera que esto ha venido para quedarse y está. Esta sería la primera conclusión. ¿no? La segunda es un poco más crítica, porque eh, creíamos desde el principio que iban a ser las redes, los medios de comunicación, los que iban a eh, impulsar la responsabilidad social, porque estábamos en una sociedad, hablo de comienzos del siglo, que eh, empoderaba a la ciudadanía con un caudal informativo y una capacidad de presión sobre las compañías al hacerlas a ellas. Eh, eh, al, al ponerlas en el escaparate, como, dir, como si dijéramos, que les iba a obligar a un esfuerzo de reputación social y que la ciudadanía, consumidores fundamentalmente, medios de comunicación, iban a seguir impulsando, presionando a un comportamiento más excelente de las compañías. Esto no ha sido así. Yo creo que hay, que hay que acabar concluyendo que realmente los consumidores, por ejemplo, aunque cuando les preguntas siempre dicen que comprarán responsable y sostenible, no es verdad. No, objetivamente, una cosa que hemos podido comprobar es que quien más ha impulsado lo que llamaríamos la gobernanza, el buen gobierno de las compañías, son los sistemas financieros y la transparencia del mundo financiero sobre las compañías. ¿Quién lo iba a decir? Pero ciertamente ha sido eso donde más presión se ha producido porque los inversores y los fondos financieros quieren saber cuáles son los riesgos de las empresas. Es por ahí por donde ha venido la presión, lo que les ha ido obligando a las empresas a incorporar esta cultura de la sostenibilidad. No, no tanto su propia convicción, no tanto la demanda del consumo, sino más bien la exigencia de buen gobierno, de transparencia y de examen de riesgos que las compañías tienen ante el mundo financiero. Otra conclusión que también podríamos obtener es que, aunque la responsabilidad social hoy se reporta, se informa bajo las siglas ESG, E medioambiental, S social y G de, de, de buen gobierno, de gobernanza. Estas tres siglas ya hoy en día son, vamos a decirlo así, el acrónimo más conocido de toda la cultura de la sostenibilidad. Lo cierto es que donde más fuerza hay es en la E, en lo medioambiental, mucho más que en lo AS. De lo social. Es decir, que el mundo acepta una devaluación del mundo sociolaboral de manera mucho más natural y, por el contrario, la alarma social versus la, el impacto medioambiental de las compañías es mucho más alto. Y por tanto, donde hay más esfuerzo de eh, acción sobre eh, los impactos que la compañía tiene es en el ámbito medioambiental, con diferencia. Y eh, curiosamente, lo que algunos creíamos, yo vengo de origen sindical, lo que algunos creíamos que la RSE iba a acabar siendo un instrumento también de mejora el, del hábitat sociolaboral de las empresas, del mundo de las condiciones de trabajo en general, no ha funcionado tanto. Más bien es lo que está impulsando hoy claramente eh, la, eh, la E de la, EG, de la EGS, realmente es eh, eh, la alarma social. Frente al cambio climático. En tercer lugar, otra de las, de las circunstancias que podríamos señalar es que la, la RSE ha sufrido un gran, eh, digamos, impacto negativo con la crisis económica. Si uno examina desde el año 2003-2004, que empieza toda esta iniciativa, y empiezan los informes no financieros, que es como empezó esta historia, para reportar sobre los resultados económicos pero también sociales y medioambientales, etcétera. Lo cierto es que lo que más eh, eh, ha, ha funcionado en este terreno es que, eh, curiosamente, eh, los, los, los datos sufren un valle. Va, va, vale examinar muchos datos sobre el comportamiento de las empresas en esta materia en el periodo de la crisis. 2009-2014, ¡bum!, cae, cae. La, la, la práctica, la cultura. ¿Por qué? Pues porque la crisis obviamente obliga a las empresas a la reducción de una concepción voluntarista de la RSE que hacía pensar que lo que se hacía en materia de RSE era como una especie de acción social, de, de aspectos voluntarios. Y, y esta era una de las razones que más hemos criticado a lo largo de estos años, porque esto convertía a la RSE en una especie de eh, acción social que ocultaba al mismo tiempo prácticas que no eran presentables. De manera que rompíamos con la idea de integralidad de la cultura de la sostenibilidad. Esto es muy importante y se ve claramente en los datos estadísticos de la evolución de la RS en estos 20 años. Por tanto, el valle de la crisis económica nos afecta. Otro de los datos que también merece la pena comentar es precisamente el reconocer que la voluntariedad es asimismo sí un límite a la excelencia empresarial. Ciertamente, la voluntariedad está en la naturaleza misma de la responsabilidad social, porque siempre se ha dicho que lo que la, lo que la ley exige no es cuestionable. Esto hay que hacerlo, punto. Pero la RSE siempre ha sido un camino de perfección, valga la expresión, es decir, una superación de los mínimos que la ley nos exigía. Y, claro, por ser una superación de lo que la ley te exige, es voluntario. Pues bien, lo que hemos comprobado también es una conclusión que puede extraerse: es que ciertamente la voluntariedad tiene muchos límites y que no se ha expandido esta cultura porque la voluntariedad también es lógicamente eh, una consecuencia de lo que se quiere hacer o no se quiere hacer, y si no se hace, nadie te lo exige. De manera que. Y esta es un poco la constatación de esto y de lo que he dicho anteriormente. Lo que se ha comprobado es que hay muchísima responsabilidad social que es marketing social. Y esto prostituye la idea de la RSE, la desnaturaliza. Y yo diría que para mí es el punto más crítico, yo diría más negro de la responsabilidad social. Porque todos hemos visto cantidad de eh, circunstancias, de compañías que... pongamos por caso, eh, in, integran a la discapacidad en su cadena de producción, pongamos los supermercados, pero al mismo tiempo pueden tener condiciones laborables lamentables, con las cajeras, por poner un ejemplo, en los supermercados, y, y así podríamos extenderlo a otros muchos casos. De manera que ha habido mucho marketing social o mucha acción social que es encomiable, pero que no integra una política de responsabilidad que es mucho más amplia. Lo ha explicado Lerchundi muy bien cuando ha empezado a enumerar toda la cantidad de impactos que tiene la compañía en la discapacidad, en la diversidad de las personas, en el medio ambiente, en las condiciones laborales. Eso es responsabilidad, es integral, no es una acción puntual. Inclusive ahora mismo se está produciendo un fenómeno, en mi opinión, preocupante, que es coger los ODS como la gran bandera de la sostenibilidad. Bueno, está bien que usted haga o que usted eh, trabaje en el, en, el, en el punto 15 o en el punto 4 de, la, de los ODS, está bien, todos tenemos que hacerlo, pero eso no eh, sirve para tapar al mismo tiempo prácticas que son abiertamente insostenibles o que son eh, abiertamente eh, censurables desde el punto de vista laboral. Otra de las conclusiones que podríamos extraer también es que las administraciones públicas nunca han tenido eh, un entusiasmo por la idea. Y fíjate que esta, por ejemplo, que es una compañía pública, entre comillas, eh, pues lo, lo tiene claro. Pero hay muchísimas entidades que dependen de la administración pública que no lo tienen tanto, desde los puertos hasta las universidades. Eh, podríamos poner una larguísima lista de compañías que operan en el mercado que tienen eh, titularidad pública y que no han digamos sido ejemplos en esta materia, pongamos, insisto, si en España tenemos, pues no sé, 70 universidades, no sé cuántas eh, realizan el informe eh, de responsabilidad eh, social al final de cada año. Y fíjate que ellos tienen muchas muchos impactos desde el punto de vista de la formación que dan a sus alumnos hasta los residuos eh radiológicos que pueden tener o los hospitales y así podríamos seguir, ¿no? Pero mucho más que la no ejemplaridad de algunas compañías públicas yo censuro la falta de compromiso por parte de las administraciones públicas en la idea. Esta sí que me parece más grave, ¿no? Porque inclusive en el, en, el, en el mundo que yo considero que tendría que ser más sensible a este concepto, que es el mundo, digamos, progresista, por llamarlo así, el mundo que tiene una sensibilidad por las condiciones laborales, etcétera que es el mundo de la izquierda, tampoco ha atrapado esta idea. ¿no? Quizás un poco prisioneros todavía de viejos arquetipos sobre que la empresa no es parte de tu mundo sobre el que operar. ¿no? Que yo creo que es una idea totalmente atávica y totalmente equivocada. Pero, ciertamente, eh, esto empieza a cambiar. ¿eh? Yo estoy comprobando, por ejemplo, que en el gobierno actual hay mucha sensibilidad por algo que luego comentaré, que es el, 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 el aspecto de la relación entre las compañías y los derechos humanos cuando operan en el resto del mundo. Cosa que, como veremos luego, es un problema importantísimo en este momento. Pero, en fin. las administraciones deberían de haber ordenado un poco el sistema, deberían haber estimulado, por ejemplo, la traslación de la RSE a las pymes. Es una asignatura pendiente con claridad. Las pymes pues, pues están muy lejos de esto todavía. ¿no? Las grandes compañías sí saben, están asesoradas, tienen consultoras, pero realmente las pymes Vive en otro mundo y además viven un mundo mucho más angustioso cada mes, pues porque tienen que acabar el, 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 el pagar la nómina. ¿no? Entonces, no se ha hecho ese trabajo de, de fomento, de estímulo, de ordenación. Por ejemplo, uno de los problemas graves de la RSE, que, que no, no, no he comentado, pero es en gran parte la homologación de los sistemas de reporte. Es decir, de qué manera el mundo entero percibe que la información que la empresa da a la sociedad sobre sus eh, comportamientos eh, medioambientales y sociales o de gobernanza, responden a parámetros comunes. La medición de eh, lo que es una responsabilidad social en un banco a lo que es una extractora de minerales pues es muy distinto. Y, y no hemos conseguido una ordenación suficiente, una homologación de títulos. Hay una profusión de etiquetas. Eh, que al fin y al cabo a veces engañan mucho sobre eh, la etiqueta. Yo tengo la etiqueta de tal o los premios de no sé qué. Y realmente esto tendríamos que irlo armonizando y homologando. ¿no? Y por último, una valoración más positiva, es un poco aquella que nos deriva, eh, que es un poco contradictoria con lo anterior, pero realmente lo que también se ha puesto de manifiesto en estos 20 años es que muchas prácticas que eran voluntarias han acabado conformando ley. Esto es muy importante. Porque la ley generalmente, y tengo alguna experiencia al respecto, no es una innovación eh, desde el poder sobre los comportamientos sociales, sino que muchas veces la ley lo que hace es plasmar lo que ya son comportamientos que habitualmente la sociedad ha ido adquiriendo. Esto es muy, es muy importante. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la RSE? Que lo que creíamos que era voluntario ha acabado convirtiéndose en una exigencia, a veces incluso legalmente, a veces no legalmente, pero como un hábito de reputación absolutamente imprescindible. Pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, la obligación de información no financiera. Esto realmente hace 20 años era, era impensable, pero hoy es ley. Desde el año 14, por ejemplo, la, la, la Directiva de la Unión Europea, que lo establece, lo obliga para muchísimas compañías, obviamente las grandes. Y en España, concretamente, en el año 2018, cuatro años más tarde, con mucho retraso, por cierto, se transpuso esa directiva en una ley española. Por tanto, esa ley existe. Y es una ley que lo que hace es eh, afirmar o consolidar lo que era inicialmente una práctica voluntaria. Es un buen ejemplo de esta eh, transformación de la ecuación de la voluntariedad en la exigencia legal. Otro de los, de, los, de los temas que ponen en evidencia esta idea es eh, la, uh, la, la, la existencia de planes de compliance por parte de las compañías, porque las compañías han acabado percibiendo los enormes riesgos que se pueden producir por sus impactos y han elaborado han establecido el compromiso de establecer previamente con sus asesores etcétera, esto ha dado mucho negocio a los gabinetes jurídicos por cierto, de establecer planes de compliance y todas las compañías lo tienen, es imprescindible, curiosamente por qué? Por otra otra cosa que también ocurrió en el año 2011, 2012. Y es que por primera vez en la historia el Código Penal Español incorporó la responsabilidad penal de las compañías. Claro, siempre la responsabilidad penal ha sido individual. Yo, tengo, yo cometo un delito, pero soy una persona. ¿Pero por qué la empresa es penalmente responsable? Nunca lo fue hasta el 2012. Y esto también es consecuencia de esta cultura de exigencias hacia las compañías. De manera que las compliance en gran parte son derivados de que los consejos de administración están literalmente asustados por el riesgo que pueden contraer con el Código Penal. Atención, de hecho los consejos de administración de las empresas han cambiado de manera, de manera radical porque la responsabilidad penal que pueden contraer por sus decisiones es enorme. Y esto es una conquista, en cierto modo, de esta cultura de que estamos hablando. ¿no? La, 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 los códigos de conducta. En, el, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores se han cambiado los códigos de conducta del, del buen gobierno cuatro o cinco veces, ya no estoy seguro, desde el año 2004 o 2005, desde que estaba Conte. ¿Por qué han ido cambiando? Pues porque la exigencia de transparencia y de buen gobierno se ha ido, se ha ido incrementando. ¿Quién nos iba a decir que hace 20 años que el código de conducta de las, de, 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 de las grandes compañías, eh, cotizadas en este caso, iban a incluir la obligación de que el 40% de los consejeros sean mujeres? Pensemos en esto. ¿Y esto qué? ¿Es consecuencia de qué? Es consecuencia de una demanda social que se ha ido plasmando y que se ha ido convirtiendo en cuasi ley. Obviamente no es una ley. De hecho se ha discutido mucho, pero en fin, hasta en Alemania lo han, lo han hecho ley, es decir que la 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 equiparación de 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 hombres y mujeres en la gestión de las compañías se ha acabado convirtiendo en una demanda que tiene que tener una plasmación eh, de obligación y ya es prácticamente una 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 obligación legal. Las medidas de 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 igualdad ante la diversidad, por ejemplo, todo lo que han sido las medidas de, de 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 fomento de la conciliación en los convenios colectivos que se han ido transformando en en códigos de conducta de las compañías que se han incorporado a esta cultura de la responsabilidad, los planes nacionales de derechos humanos y de las empresas y con esto acabo. ¿Por qué? Pues porque hemos ido descubriendo que las compañías operan en una cadena infinita de subcontratación, hablamos de las grandes, claro, porque operan en muchos países cuyas bases legales son muy poco protectoras, ni del medio ambiente, ni de las condiciones de trabajo, ni de convenios OIT, ni de principios, ni de, ni, ni de derechos humanos en su conjunto. Siendo estos, los derechos humanos, como una especie de, de, de base legal mínima, universal. Porque no hay una ley en muchos países que asegure estos principios. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que se ha instalado ya la idea de que las empresas que operan en muchos países tienen que estar sometidas al respeto y a la protección de los derechos humanos. Y esto es una gran conquista también. Se pretende construir un tratado internacional sobre esta, sobre esta materia. Es muy difícil. Pero ciertamente, antes lo comentaba, en el gobierno español actual hay ya un proyecto de ley que se ha, que se ha anunciado como uno de los eh, proyectos del calendario legislativo de este año, que incluye justamente una serie de obligaciones de las empresas cuando operan en el exterior, repito, cuando operan en, en muchos lugares del mundo, para que eh, eh, aseguren, que, que elaboren planes que eviten cualquier vulneración de derechos humanos en su cadena. de producción, en su cadena inclusive de subcontratación. Estamos hablando del textilero que, que que contrata en rama eh una 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 subcontrata textil y un día se cae el edificio y mueren 3000 personas. Y eso y y eso afecta, ¿no? Y no hay leyes en Bangladesh para asegurar la indemnización de esas personas muertas. Y, y, y lo mismo con los impactos medioambientales de los vertidos de petróleo que acaban de ocurrir, por ejemplo, en Repsol, en Perú, y, y como este podríamos poner mil ejemplos más. ¿no? Entonces, hay toda una cultura de expansión de la RSE en esa dirección. De manera que, en fin, como diría Santa Teresa, este es un camino de perfección. Hay cosas buenas y cosas no tan buenas, pero hay que seguir avanzando. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Ha sido muy interesante el, la conferencia que nos has ofrecido. Eh, hemos pensado que estabas aquí ya y queríamos aprovecharte un poquito más. Eh, entonces, se nos ha ocurrido organizar un coloquio en el cual también participará nuestra presidenta, la Yabonet, eh, y de esta manera podemos hacer también un poco más interactivo el diálogo con los asistentes también. Eh. La Ja Bonet, que sabeu que és la tercera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, a més de presidenta de TMB, dirigeix, a més, l'Agenda 2030 de Barcelona i les competències de mobilitat, transició digital, esports, coordinació territorial i metropolitana. Quasi que no té feina. Eh? Aquest col·loqui, lògicament, l'hem volgut orientar cap a, cap a TMB, no? i per això l'hem titulat «Les claus de la responsabilitat social i la sostenibilitat a TMB, riscos i oportunitats». I hem pensat també en un periodista molt especialista, molt especialitzat en temes de responsabilitat social i sostenibilitat, com és el Marcos González, perquè faci aquesta moderació i pugui després coordinar el diàleg. Marcos González és, el, és com us dic, periodista, és fundador i director de Corresponsables, una organització líder a Iberoamèrica en temes de comunicació responsable. Eh? Eh, la tasca de Marcos González, a més, ha estat reconeguda moltes vegades al llarg de, dels diferents països d'Iberoamèrica. Eh, Marcos coneix molt bé la realitat de TMB, hem col·laborat moltes vegades amb ell i TMB acostuma a estar present a la seva publicació, així que jo crec que gaudirem d'un diàleg molt interessant. Pues endavant, Ramon, Laia, Marcos. Moltes gràcies, Santi. Eh, molt bon dia a tots i a totes. Eh, Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Eh, moltes gràcies per la vostra assistència. La veritat és que me hace moltíssima il·lusió doncs, eh, Poder moderar este coloquio. Escuchar a Ramón siempre es un placer. Hace ya muchos años que, que estamos ahí en esa, en esa guerra y nunca, siempre aprendes, siempre te aporta. En la última jornada Corresponsables que hicimos en Madrid, con el 15 aniversario de Corresponsables, él hizo la clausura. Aquí en Barcelona también, en el IES, ¿te acordarás? Con Carlos Campuzano, otro de los grandes impulsores de la responsabilidad social. Sí. Y casualidades de. ¿O no? Pues también en aquel momento, también el Impro Show, Impro Barcelona, que me parece fantástico lo que hacen y le da ese toque, que necesitamos también el mundo y la familia de la responsabilidad social. Y a Laia Bunet, pues también un verdadero placer, porque siempre se ha dicho ¿no? la importancia que tiene eh, lograr que logremos que la alta dirección eh, apueste, trabaje y eh, anime, incentive y se ponga al mando de estos temas, pues qué mejor ejemplo ¿no? que en una empresa pública, como bien comentaba Ramón, que todavía son excepciones, lamentablemente las que están realmente apostando por este tema, y en un caso como TMB, bueno, pues que hace ya muchos años eh, venimos colaborando, conozco muchísimo a, a mucha gente de la casa, increíble el papel de Raquel, de Gustavo, de Albert, bueno, de muchísimas personas de, del equipo, eh, propio Santi, con la, liderando la comunicación y demás, así que un verdadero placer. Un poco la idea, y ahí os animaría, por favor, la idea del coloquio, pues es un coloquio. Intentemos, cuando nos apasiona este tema, se ha visto con Gerardo, eh, pues podríamos estar horas, horas, horas hablando de, de, de este tema. Vamos a intentar ser muy concisos. Animaros, por favor, a que nos hagáis llegar... Que preguntéis, que comentéis, aprovechar esta oportunidad que tenemos tan, tan excelente. A sean fantástica la labor en video también de las personas que más empujamos hace ya más de 15 años a esta labor. Y mira, mucho vasco aquí en la... Y qué bueno, qué bueno que tengamos. ¿no? Por un poco sí, ¿os parece bien para, para comenzar? Y bueno, Ramón ha dicho muchísimas cosas, entre ellas ese gran tema de Greenwashing. ¿no? que nos viene persiguiendo eh, a, la, a la responsabilidad social, al mundo de la responsabilidad social eh, en todos estos años, y un poco ligado a las convicciones. ¿no? A mí me venía mucho a la cabeza pues Antonio Argandoña, otro de los cracks, el catedrático del IES. Yo siempre digo, aquí te puedes jubilar de tus cargos, pero en responsabilidad social lo siento, pero no. Y es un buen ejemplo Ramón como Argandoña. Y él siempre me, yo recuerdo al principio, con el primer anuario corresponsable, eh, que decía, "Oye, ¿y por qué esta empresa no sé si publica las buenas prácticas de esa empresa si sé que hace cosas no tan buenas?" Como bien decía Ramón, y él me decía, "Marcos, eh, sea por convicción, por interés, porque está de moda, porque la haga la competencia, Tú publicalo, que eso al final algo cala, ¿no? Como decimos aquí un poco en Cataluña, ¿no? Eh, no sé, aquí un poco a nivel de las convicciones, y, y Ramón, si quieres comenzar, y luego si con Laya, eh, de todas las motivaciones, convicciones que hay en torno a estos temas. ¿Tú cuáles eh, destacarías que a la práctica, a la realidad y especialmente ya con esta evolución de estos años, pues eh, al final eh, ayudan más, ayudan más a impulsar la responsabilidad social, valen más la pena? No sé si es posible log lograr superar, como bien decías, ese marketing social, ese watching. no sé, ahí lo que nos. Yo, yo creo que es una tarea, como he dicho al final, de, de, de seguir eh, presionando y de seguir. Eh, y estimulando la, la idea, ¿no? Yo creo que hay en este momento como tres grandes vectores de, de reflexión para las empresas. Uno de ellos es, por supuesto, la ley. Eh, la legalidad cada vez va a ser más exigente. ¿no? Por ejemplo, en este mismo momento eh, estamos, venga aquí a hablar de la taxonomía verde. ¿no? Este es un tema que está todos los días en los periódicos, incluso por la discusión que hay en la Unión Europea sobre si lo nuclear y el gas es o no una energía eh, verde. Al final la Unión Europea lo ha considerado así, en gran parte por presión de Francia, etc. ¿no? Pero la taxonomía sobre la sostenibilidad, ¿por qué está presente en el debate de hoy? Pues porque hay toda una exigencia desde la Unión Europea, que quiere ser a su vez líder en el mundo en el cambio climático, para que las finanzas, para que todo el dinero que se da, los de los bancos o fondos financieros, a proyectos a los proyectos empresariales o e industriales, esté este clasificado. Y lo que, no es, lo que no es de taxonomía verde, eh, no va a tener sí va a tener financiación, pero no, pode, no podrá ser calificada de esa manera en los rankings que las compañías, sobre todo bancarias, tienen que presentar a final de año para los, los ratings de, de, de sostenibilidad que los propios bancos tienen. De manera que esto de la taxonomía, pues ahí está, y eso es, es ley. Y de hecho ahí tenemos el debate, ayer lo leí en el país, por ejemplo, pues que la industria militar tiene miedo de que no le consideren eh, verde precisamente pues porque es militar, más allá de que puedan ser muy verdes sus, sus proyectos, que, que también es discutible. Pero bueno, de esto se habla porque viene una ley. Eh, una ley que prima no que prohíba sino que prima la, la inversión sostenible pero lo que he comentado antes la ley que viene en españa sobre derechos humanos y empresas es también una directiva europea que también se va a producir. Inclusive hay un tratado internacional que se está discutiendo en Ginebra, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre lo que llaman los principios Raggi, que es un jurista de Harvard, que estableció cuál era la metodología para proteger los derechos humanos, que acabo de comentar antes. ¿no? Entonces se estableció como tres palabras, que esto es muy típico de los norteamericanos, que simplifican ideas muy complejas en, en, en conceptos muy sencillos para que sean universales. Y dijo... Tres principios. Dijo proteger, respetar, remediar proteger, respetar, remediar. Proteger los estados. Eh, respetar las empresas. Remediar los jueces. Pero claro, contempla la idea de que mañana Repsol, pongamos por caso, pudiera ser demandada en Madrid por la por el vertido del petróleo que se ha producido en el Pacífico. En gran parte de consecuencia del tsunami, del eh, songa, del del, chonga, del, del de, que, que no, no ha sido culpa de ellos, pero pero bueno, ha producido un vertido y ahí están las costas eh, peruanas que no pueden pescar. Entonces, eso tiene unos impactos tremendos. ¿Cabría la posibilidad de que le reclamaran en Madrid? Pongamos una ONG de, de pescadores de, del Perú. Eso es una conquista formidable, para mí, eh? es una justicia transnacional muy difícil, pero todo esto se está discutiendo. ¿no? Entonces, por una parte, y termino la ley, por otra parte lo que yo llamaría... Eh, la, la constatación de que los riesgos son muy peligrosos. Perdonad que vuelva a poner ejemplos, pero es la, es la manera de entendernos. Sí. ¿Quién le iba a decir al BBVA que tiene una trayectoria formidable en materia de digitalización que iba a estar en los tribunales, como está actualmente, por un rollo macabeo, como es el tema Villarejo? Y hay Iberdrola, que es una empresa... Verdaderamente eh, eh, es, una, es, una, es un prototipo de empresa, es una empresa que, que funciona muy bien, es, es líder en, en, en el tema sostenible en el mundo entero, pero puede no conseguir una compra de una compañía norteamericana por la imagen que tiene con el tema de Villarejo. Es que esos son riesgos evidentes. Esto lo estamos viendo. Y esto importa, ¿no? y todo esto también influye. Y tercero, y con eso termino, yo creo que hay una, eh, después de la, de la crisis financiera del 2010 a 2014, inclusive después de la pandemia también, yo creo que hay una cultura de censura social al capitalismo por algunos comportamientos, en gran parte derivados de estos 30 años de dominio ideológico de neoliberal. Es decir, hay una censura social, hay una demanda Quiero creerla, igual es un poco ingenuo por mi parte, ¿no? No sé hasta qué punto eh, soy un poco naif todavía en estas cosas, pero tengo la impresión de que hay una sociedad más exigente. Y esto también forma parte de lo que algunos ya llaman el reseteo del capitalismo, lo que llaman la economía del bien común, la empresa con propósito, todo esto forma parte del debate intelectual del momento, inclusive ligado con la de evaluación del contrato social entre ciudadanía y administraciones públicas. De manera que creo que esto viene, y esa también me parece que es una razón que impulsa la cultura del RSE Perdona, Marcos, por la extensión. No, no, ha sido fantástico. Eh, de todas estas motivaciones, ¿cuáles son las que más han motivado, valga la redundancia, pues esta aprobación del Plan de Responsabilidad Social? Bueno, Ramón lo mencionaba antes y es un tema importantísimo en nuestro caso. En TMB, TMB es una empresa pública, es el hecho de ser una empresa pública. Uh, es una empresa con vocación de servicio público y con compromiso con la ciudadanía y eso ya te sitúa en un punto de partida muy distinto. Yo creo que esto es uh, una, una primera motivación o una motivación que forma parte del ADN de la propia empresa. Con lo cual, podríamos decir, la pregunta ya no tendría que existir vale. uh, porque, porque en, el propio, en el propio propósito de la empresa uh, viene vienen estos elementos que son absolutamente nucleares en, en, en la responsabilidad social de la empresa. En todo caso, lo que, lo que está claro es que, más allá de eso, no basta con, con la teoría, hay que implementarlo en la práctica y eso es lo que ha hecho TMB. Uh, convencidos de, de, que, de que tiene que plasmarlo en actuaciones concretas. También yo creo que hay algo que has dicho, Ramón, y que a mí me parece absolutamente relevante, uh, que es la, la valoración del, del peso que tiene cada uno de los elementos que forman parte de la responsabilidad social de la empresa en, en la parte de medio ambiente, la parte social, la parte de buen gobierno, de transparencia. Uh, por eso creo que... Evidentemente a TMB se le supone ¿no? que, que tiene que avanzar hacia, en este caso, la renovación de las flotas para, para encajar, uh, no solo encajar, sino liderar la, la transformación uh, de, de, de la lucha contra el cambio climático a través de, del impacto que genera la movilidad en el medio ambiente, evidentemente. Pero a mí me parece uno de los puntos quizá... Uh, por los que uh, TMB tiene que sacar más pecho, que es el peso de la S en este plan de responsabilidad uh, social y, y sostenibilidad. Uh, por eso los premios que mencionaba, que mencionaba Gerardo antes en su intervención me parece que son la mejor noticia, porque ya se nos espera en la transformación de las flotas. Pero la, en la apuesta para, uh, para reforzar esa S en nuestro plan de responsabilidad social y, y sostenibilidad, uh, creo que es uh, donde tenemos que estar con mucho más ahínco. ¿no? Uh, mm, la regulación, y no, no, no quiero terminar sin, sin hacer esta referencia, la regulación es necesaria. Yo estoy absolutamente convencida de eso y, y el hecho de, de, de que eso se transforme en ley es no porque venga yo del mundo jurídico uh, le doy la importancia, sino porque la práctica nos lo ha demostrado. Uh, donde lo pones como una, como una, simplemente como una posibilidad, pues deben, dependerás de la, de la buena voluntad. Bien. Evidentemente. Todos sabemos que incluso lo que es ley no necesariamente se cumple, pero ahí ya tienes otros mecanismos ¿eh? que también tienen que estar previstos, evidentemente. Pero yo creo que sí que tendremos que avanzar hacia una regulación. El proyecto de ley que está previsto en ese sentido creo que uh, va en la buena línea de reconocer que no solo hace falta subir los estándares legalmente en nuestro país, sino que el mundo está, es, un, es un terreno fraccionado desde un punto de vista jurídico, ¿no? cada país tiene sus propias reglas, por lo tanto, nuestros actores aquí, cuando están operando fuera, eh, es bueno que eh, tengan unos estándares de funcionamiento más parecidos a los de aquí que a los de que a los del territorio donde operan. Uh, se consiguen muchas cosas con eso. La primera, evidentemente, mejorar nuestra relación con el planeta y en el planeta están las personas. Uh, y, y eso yo creo que es lo más relevante. Pero también, evidentemente, no ponerlo fácil a aquellos que probablemente estarían tentados a buscar espacios menos exigentes desde un punto de vista regulatorio para poder operar. Por lo tanto, yo creo que tendremos que adelantar hasta, hacia ese, ese objetivo. Y mientras tanto, y nos lo planteamos, no, es una de las primeras conversaciones que tuvimos con, con Miquel Rodríguez Planas, el comisionado de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, al principio de este mandato, cuando incorporamos esta responsabilidad en el equipo. Que es, y muy bien, vamos a hacer una apuesta valiente a, a la Agenda 2030. Yo creo que la Agenda 2030, a, más allá de que algunos lo hayan implementado a, o lo hayan empezado a implementar más como una, una voluntad de aparentar que no de hacer, a, yo creo que, que tiene la gran virtud de llamar en el último de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la alianza por los objetivos y eso es una llamada clara a que todos estamos interpelados claro. a conseguir esos avances y repito porque algunos um, probablemente han, se han acostumbrado a, a, a escuchar el discurso de la Agenda 2030 vinculado a la e no al medio ambiente uh, la Agenda 2030 va de sostenibilidad medioambiental social y económica y hay que trabajar en el, al mismo momento en las tres líneas y hay que vigilar cuando se adelanta en medidas que van en la lucha contra uh, van claramente dirigidas a la lucha contra el cambio climático hay que vigilar qué impactos generan en la lucha contra las desigualdades, desigualdades en la S y hay que vigilar Qué impacto generan en la S aplicada a la economía, es decir, si son o no son medidas que vamos a poder sostener económicamente eh, a, a largo plazo, que es lo que está intentando uh, 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 llamarnos a hacer la, la Agenda 2030. Pero tiene esa, ese último objetivo de desarrollo sostenible, que es decir, y todos, todos estáis implicados en hacer de este planeta y por lo tanto de la relación que tenemos. Como personas con el planeta, pues un mundo sostenible, que ya no es un mundo mejor, es obviamente es mejor. Pero sostenible, no estamos diciendo perfecto, estamos diciendo sostenible, que aguantemos. Me parece que es lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo que tenemos que hacer, y esa llamada a todos yo creo que es muy importante, porque claramente va al privado. Uh, y al privado quiere decir uh, al ciudadano de pie, pero también a las empresas. Y, y la última, y así acabo ahora. Mientras no tengamos la ley, lo que sí que podemos adelantar, y es a lo que me refería cuando hablaba de, de las primeras conversaciones que teníamos, es muy bien. Adelantamos, uh, ponemos objetivos, aterrizamos la Agenda 2030 a nivel de Ciudad de Barcelona, uh, convertimos esa, esos grandes objetivos genéricos. Educación de calidad en algo tangible, en algo que sea imaginable, algo que nos permite también uh, saber hacia dónde vamos más allá del de objetivo genérico. Pero ahí es clave la, la evaluación. Tenemos que ir claro. evaluándonos constantemente, porque sin evaluación mmm, va a ser un discurso probablemente bien intencionado, ya no quiero pensar mal, pero se va a quedar en el discurso. Claro. Porque Incluso avanzando, puede ser que avancemos a una velocidad que nos acabe alejando cada vez más de ese objetivo que nos hemos fijado. Con lo cual, evaluación y, ¿por qué no, certificación? ¿Por qué no aplicar la certificación claro. a la lógica de la sostenibilidad desde, desde esa triple uh, visión de sostenibilidad medioambiental, social y, no, no, no. y, y económica? que incluye también, evidentemente, la tercera pata de la responsabilidad social de la empresa, que es la de la transparencia y el buen gobierno también. Muy bien. Como veis, pues eh, los dos son apasionados. Eh, un servidor también, y es lo que tiene, lo ¿no? Que es muy difícil de concretar, pero es que es todo muy interesante, esa es la realidad, ¿no? Siguiendo un poco en esa, en esa línea de las políticas públicas, de, ese, de esa autocrítica, ¿no? Al final, pues es cierto, sois dos de las personas que más habéis liderado desde las diferentes instituciones públicas, la responsabilidad social. Y sí hay leyes, ¿no? La ley de economía sostenible que se aprobó cuando Ramón, pues, estaba en la ministra de Presidencia del Gobierno de Zapatero y que el Partido Popular luego mantuvo. Que ¿no? de esas cosas que siempre se dice, ¿no? Cuando hay, a ver qué pasa. En esa ley ya se apuntaba, ¿no? La obligatoriedad que las empresas públicas tuviesen el informe de sostenibilidad, eh, pero luego. La aplicación de la ley pues, parece que también queda en papel mojado, ¿no? Es un poco lo que el mundo de la responsabilidad social, los DIRSE, las DIRSE y demás, pues dicen, oye, por fin logramos tener una ley que por primera vez en el Estado español pues, incluían dos artículos que hablaban específicamente de la RSE y qué pasa con la práctica, ¿no? No sé desde la experiencia, Ramón, de tantos años, de tantísimos. Eh, ¿Qué, puede, ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de las políticas públicas, primero para, para lograr hacer cumplir leyes que algunas hay y, y para incentivar y promover mucho más estos temas? ¿Cómo ves tú? En parte lo he comentado antes, pero bueno, yo sí. creo que una de las cosas que creo que faltan es una, una política de estímulo a la, a la sostenibilidad empresarial hacia la cadena eh, inferior del sistema productivo, ¿no? es decir, a, hacia hacia la mediana empresa, no voy a decir ya la pequeña, porque me parece muy complicado exigírselo al fontanero que tiene eh, dos empleados y trabaja en. Pero sí creo que eh, en particular eh, la traslación de las empresas cotizadas, por así decirlo, hacia su cadena de producción tiene que ser estimulada. ¿no? A través de. por ejemplo, pues eh, 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 ayudas económicas a las consultoras que realizan los planes estratégicos de sostenibilidad de las empresas, porque las empresas no saben hacer esto. Entonces tienen que llamar a sus stakeholders, tienen que consultar con ellos cuáles son sus impactos, derivar cuáles son sus riesgos, construir su plan. Un poco lo que hemos visto antes que nos ha explicado el Chundi. ¿no? Y eso en las empresas medianas, pues lo tiene que hacer un consultor. Entonces, esa, esa idea, por ejemplo, de ligar eh, la, los planes de las medianas empresas a las consultorías requiere un cierto estímulo, incluso algún tipo de subvención. Yo creo que eso eh, categoriza a un país cuando, cuando avanza en esa dirección, cuando sus compañías eh, realmente son sostenibles, son, iba a decir, excelentes. Bueno, pues eh, eh, yo además, como estoy convencido de que los esfuerzos en sostenibilidad son esfuerzos en competitividad, que a la postre eh, van a permitir penetrar mercados exigentes, a mí me ocurre mucho, por ejemplo, con que trabajo mucho con la gente de América Latina, trabajo, digo, voluntariamente, ¿eh? pero bueno. Entonces, muchas veces se quejaban en América Latina de que Europa les exigía tales condiciones para exportar a Europa que, que, que no podían, granjas, eh, eh, empresas de flores en Colombia, yo qué sé, ¿no? Pescadores en Ecuador, tal. Y dicen, es que es que nos volvéis locos. Y yo siempre les decía, mira, los, los acuerdos comerciales con Europa. Lo que os hacen es ser más competitivos para poder vender en el resto del mundo. Porque lo que exige Europa os lo va a exigir el resto del mundo algún día. Porque esto va, va en esa dirección. Entonces, a mí me parece que la Administración ha fallado en gran parte en eso: una, una política de estímulo mayor, de, de, de políticas de, de, de favorecimiento del desarrollo de la RSE en la cadena. Y luego yo diría en la homologación del reporte, lo que antes acaba de comentar Laia, en el sentido de que hace falta que haya regulación en la manera de informar y yo diría en la certificación, uh -huh. para que la propaganda eh, no sea posible, porque hay demasiada propaganda, hay muchísimas etiquetas que yo eh, francamente desprecio eh, a veces porque eh, se, se exponen como. Como eso, como una garantía de comportamiento, pero a veces son obtenidos en una determinada materia, pongamos en conciliación, o pongamos en inserción de la discapacidad, o en la formación profesional de tus empleados. Pero realmente la RSE es muy integral, o es integral o no lo es. Y esto es lo que a mí me ha gustado de todo lo que habéis dicho, porque, claro, una empresa como la vuestra es que tiene una cantidad de impactos. Pienso en la gente con, la dis, con discapacidad en el, en el acceso al transporte, pienso en, 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 bueno, en los trabajadores, pienso en, sus, en, la, en el medio ambiente, en fin, es que tenéis un montón de responsabilidades. Entonces eso, cuando se, cuando se informa... Tiene que existir una eh, homologación y esto la Administración no lo ha acabado haciendo también porque es muy difícil. ¿eh? Hay, existen, digamos, el, el Global Reporting Initiative, que es el sistema, digamos, universal de reporte, pero luego, por ejemplo, en la certificación hay muchas certificadoras, comillas, y luego en la observación, es decir, en la, eh, en la manera en la que la sociedad eh, cataloga esa información, hay una gran... Eh, laguna, porque los observadores de la RSE, de las memorias, no son, no son cualificados, no se produce, eh, ¿cómo diría yo? Hay un gran gap entre el trabajo que hace una compañía, por ejemplo, como el que habéis expuesto hoy aquí, y el conocimiento de la sociedad eh, barcelonesa de esa, de, esa, de esa integralidad en vuestra política. Hay un gran, eh, hay un gap ahí, ¿no? Y generalmente las empresas que hacen bien las cosas, curiosamente luego no tienen eh, ese premio. Es uno de los problemas que también antes no he comentado, pero que podríamos añadir ahora. Tiene uno de los problemas más graves en el, la expansión de la cultura de la RSE es que no hay proporcionalidad entre el esfuerzo y el premio, ni siquiera con el castigo. A veces he puesto algunos ejemplos de castigos muy evidentes, pero no siempre lo hay. Y por tanto, nos falta esa, esa, esa ecuación. ¿no? Yo diría que ahí hay que trabajar por parte de las administraciones públicas. Muy bien. Y, Laia, eh, en esa línea y una empresa pública como TMB, que todos los que vivimos aquí pues, eh, la vivimos en el día a día, lo, lo ha comentado también Gerardo antes, ¿no? eh, Ramón, también tú, el tema político, ¿no? la incidencia política. Cuando se crea un plan de responsabilidad social tan ambicioso, que de verdad me parece increíble, no es fácil, no es fácil un plan y presentarlo, eh, lo que te compromete, lo que te compromete públicamente a la vez, eh, cómo blindarlo, cómo asegurar que pase lo que pase eh, a nivel político, que esto vaya, eh, vaya funcionando, que vaya avanzando, eh, sin intereses políticos, ideológicos por medio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejar esto para que realmente avance al final, eh, para que, que todos se beneficien de, del mismo? Pues yo te diría que, es, uh, que solo hay una forma de hacerlo, que es uh, entender que cuando estás trabajando para estos objetivos no estás abordando lo que en educación se llama una María, uh, <laughs> ni siquiera es un adjetivo de lo que haces sino que es la columna vertebral de lo que haces es decir que es de hecho tu forma de enfocar la gestión de tu propósito que en este caso es la gestión de la movilidad y que no hay otra y que es esa con lo cual pues eventuales cambios políticos no afectan a cómo lo vas a hacer porque ya forma parte de ese enfoque de gestión pero el otro ingrediente es que si, si es un enfoque de gestión, uh, es, tiene que ser un enfoque de gestión no compartido por la dirección de la empresa, sino de hecho que sea una cultura, un cambio de cultura de hacer. Y por lo tanto, tiene que empapar toda la empresa. ¿no? La empresa. Y todos los grupos de interés, evidentemente. Y ahí sí que es un reto que, 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 que no, tiene, no tiene la empresa, la tenemos como sociedad. Es decir, necesitamos que esa forma de hacer, que esa cultura, uh, que sabemos siempre que los cambios de cultura son cambios lentos, uh -huh. pero que se produzca, que vaya produciendo. Con lo cual, lo que decía Ramón, que, que, que es tan importante, ¿no? la exigencia social, ¿no? Uh, ya no te, permite, no te permite pensar que lo puedes hacer de otra forma. Uh, porque te exige ese nivel de, claro. de, 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 de excelencia. ¿no? Uh, yo creo que, que si todos imaginamos, uh, por ejemplo, uno de las de los temas que se han hablado aquí, ¿no? Accesibilidad. Hace unos años. Y no hace falta que vayamos muy atrás. ¿eh? En Barcelona estamos trabajando en accesibilidad desde hace mucho tiempo. Pero hace unos cuantos años, ¿qué conciencia había sobre la necesidad de incorporar? A ese objetivo en cualquier diseño de políticas. Claro. Es que no lo había. Lo tenían algunas personas y gracias a que lo tenían algunas personas se fue avanzando. Hoy podemos decir que tenemos el 93% de las estaciones de metro, por ejemplo, de la ciudad accesibles. Uh, y por ello somos referentes. Porque empezamos hace mucho tiempo. Pero es que hoy, si quisiéramos hacer otra cosa, no la podríamos hacer. ¿Por qué? Porque cada cambio, cada decisión que se tiene que implementar ya incorpora esa lógica. Y si no la incorporara, sería un cataclismo. Porque de la, la primera persona que mirara y que examinara ese proyecto, te diría, falta esto. ¿Por qué? Porque ya ha calado, ya se ha empapado. ¿No? Y yo creo que ahí probablemente son, son, son los dos elementos. <coughs> uh, el, el incluirlo ya o que convertir esa mirada con una mirada de, de gestión, de la, del propio, la propia lógica de gestión y no como un accesorio. Y segundo, uh, que no sea simplemente la dirección quien lo comparte, sino que es toda la sociedad quien te lo exige. De ahí a diseñar un vagón con las aportaciones, que eso lo he escuchado antes, que a mí me parece es la manera digamos, más amplia de concebir este... Efectivamente, ese es el premio que vamos a recoger el jueves en, en Viena. <laughs> Un poco, si sí, ¿os parece bien? Yo tengo muchas preguntas como periodista de vez. Podríamos estar aquí mañana, tarde, sábado, domingo, pero os animaría que si queréis, eh, para, para intentar mantenerse un poco la, la agenda que teníamos, pues eh, aprovechar un poco la oportunidad que tenemos. Si sí, por favor, si sí, hacéis preguntas que sean muy breves, eh, me toca hacer el papel de de la película, eh, muy breves y que os, que os presentéis eh, para, para poder dirigir así un poco las cuestiones. ¿Quién se anima? Sí. Que hay dos, tres preguntas. La vamos a hacer seguidas, si os parece bien, y hacéis una reflexión vale. para que sea un poco más, más ágil. Sí, aquí había, aquí delante. Hola, eh, yo soy periodista de Europa Press y la, la pregunta sería para Laia. Eh, quería que me dijera si me podría concretar algunas medidas concretas que se vayan a implementar los próximos años. En, en, en todos estos ámbitos. Muy bien. Mira, había una pregunta también aquí delante Ahí lo, y luego hacemos la de atrás y si os parece bien hacemos así. Bueno, intentaré ser, ser breve. Eh, soy consejero de, de TMB. Eh, digamos, poner el acento un poco, estamos hablando de responsabilidad social y sostenibilidad. Yo, mis orígenes, tenía una componente social, el sindicalismo... Fue apasionante y sigue siéndolo, pero ahora hace muchos años que me muevo en el campo de la técnica. ¿no? Con respecto a TMB es un, es un modelo de empresa en la medida que puede mover tres grandes vectores. La pregunta es, el vector de la digitalización del territorio, es decir, las redes de agua, gas y electricidad, al fin y al cabo la movilidad es un fluido y TMB es un instrumento para digitalizar el territorio, darle inteligencia. El, otra componente es la eficiencia energética vinculada... A lo que es la sostenibilidad y la transición y el factor de innovación, que para mí es eh, fundamental. La innovación al servicio del humanismo tecnológico, como queráis llamarle. TMB es un instrumento de innovación tecnológica de gran profundidad, desde la célula de combustible, la hidrogenera significa un avance importante. Las nuevas unidades del metro, 7.000, 8.000, incorporan, están concesionadas en el tema de la accesibilidad. Cada vez ahora que hablar más de accesibilidad y movilidad. Yo creo que la accesibilidad es un avance en la movilidad. Y el tema de la formación, la formación continua. Eh, la pregunta, la resumo, es fundamentalmente, TMB es un instrumento eh, esencial de transformación energética, de digitalización del territorio, de innovación y, y no olvidar el factor humano, el conocimiento y formación continua. Perdona que me extendido un poco. No, no, perfecto. Una última pregunta para esta primera ronda y así si os parece bien pues hacéis una intervención con lo que tenéis. Hola, uh, soy de Andana Central, uh, vinculada a la Fundación TMB, gracias por la invitación. Volví a hacer una pregunta, lo, lo hablaré castellano porque me va a entender el señor Jauregui. Los grupos de interés como es Andana Central, que lo, lo hemos visto en dos apartados, en la visión y en los objetivos estratégicos, estamos formados por personales inactivos, jubilados. Y personas que tienen interés en los operadores ferroviarios, ¿cómo debemos y podemos aportar más a las organizaciones? Cambiar el chip, pasar de usuarios, clientes, fidelización a ser prescriptores de las marcas. No olvidemos, lo que es bueno para las personas es bueno para el negocio. Y además soy amigo de José Miguel Ortega, del Método de Grau. Gran amigo y referente <laughs> mío. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, pues, la ya, yo creo que para la IA son la mayoría, pero bueno, eh, eh, bueno yo, yo solamente un comentario sí. sobre lo la, última, la última pregunta. A mí me parece que los grupos de interés son claves y tienen que ser parte del diálogo de la compañía con ellos. es decir, que es una cosa que no ocurre aquí sí, pero en la mayor parte de las compañías del mundo no tienen esa, esa relación. y por eso, a veces la consultoría permite ese diálogo. no, porque muchas empresas no conocen a veces, sí conocen lo que son los intereses de los clientes. eso lo estudian más. pero, pero probablemente no, no examinan cuáles son eh, otros diálogos con otros grupos de interés que rodean la empresa. La empresa ha dejado de ser un triángulo integrado por eh, el capital, los trabajadores y los clientes. Ese triángulo simple que, en el que eh, veíamos antes o vivíamos antes. Yo trabajaba en una empresa muchos años y, y, y mi mundo estaba concebido por los clientes y por los, y, y, y los trabajadores y el capital. ¿no? es que eso ya, ya no es la empresa. La empresa y, y claro, no, no digo el Metro, no digo, no digo TMB, digo cualquier empresa. Tiene un montón de, de, de stakeholders y tiene que dialogar con ellos para saber exactamente, eh, inclusive, por ejemplo, cuando una empresa es multinacional, para hablar con los gobiernos y establecer lo que llamaríamos una política de alianzas público-privadas que a veces los gobiernos, sobre todo cuando son países poco desarrollados, necesitan que la empresa eh, haga alianzas sobre objetivos que el país también contiene o tiene, ¿no? Entonces grupos de intereses, todo el ayuntamiento en, en, en la en el localidad en la que tengo instalada la fábrica, por supuesto las asociaciones de vecinos o culturales que puedan haber. Esto es muy típico de la cultura británica. Es el, la, la RSE y su diálogo con sus stakeholders es muy local. Pero creo que esta cultura que, que planteas en la pregunta es fundamental, y a veces quien mejor hace eso pues son, son consultoras que tienen la capacidad de hacerlo. Pongamos una cadena hotelera, una cadena hotelera se preocupa de que sus, digamos, sus, sus servicios a sus clientes, pero luego tiene que examinar si efectivamente sus impactos medioambientales en el, en el, en el uso en el, de las lavanderías, en, el, en fin, en mil cosas, no, eh, eh, no me quiero extender, y eso implica un diálogo. Porque de ese diálogo con los stakeholders salen consecuencias. El ejemplo más curioso que acaba de ocurrir en España es el del, es el del mayor que ha planteado al mundo eh, eh, bancario que los mayores no somos idiotas. ¿no? Esto lo ha hecho un señor. <laughs> Ningún partido de político de España había pensado en esto. Es acojonante, eh. No, no, es verdad. Ha sido un, una para mí ha sido una, una lección de lo que es un grupo de interés. Que a veces no está representado por nadie, nadie vehiculiza esa, esto. No está en ningún programa político, ningún partido ha presentado una proposición no de ley, nadie. Un señor que ha, ha tenido la capacidad de, de instalar en el país una preocupación y de mover a las empresas a actuar y responder de una manera distinta frente a un grupo de interés de, de su sistema, en este caso clientes, pero también. Entonces, ya termino, ¿no? Mi, 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 yo pongo mucho interés en esto porque creo que quienes estáis alrededor de una compañía, eh, formando parte de ella, o participando en consejos de asesoramiento o de, o de, o de administración, etcétera, tenéis que estar. Eh, Empujando, porque eso enriquece mucho a la empresa y eso va muy ligado a la innovación que comentaba eh, el, la, la otra persona que ha intervenido, porque a mí me parece que la innovación es un elemento capital, no solo de competitividad, sino de hacer mejor las cosas cada día, de hacerlas mejor, punto, o de hacer otras cosas. Eso es innovar. Innovar es esta es la palabra del momento, del siglo, es innovar y eso va muy ligado a, un, a una cultura que yo entiendo amplia de sostenibilidad y de competitividad. Muy bien, perdón. Pues eh, me quedo con el hilo que, que ha dejado Ramón <laughs> encima de la mesa. Uh, antes hablábamos de Agenda 2030 y de, de esa A mí me gusta hablar de la Agenda 2030, uh, desde, sobre todo porque nos, nos ayuda mucho a reforzar la idea de la necesidad de tomar conciencia de los impactos, del impacto de lo que hacemos y de la necesidad de evaluar siempre los impactos en 360 grados. Es decir... Que, que, que no podemos caer en el error de ocuparnos mucho de una cosa, antes lo decías tú, y que luego en el resto seamos absolutamente laxos en el claro. resto de, de retos que tenemos que afrontar. ¿no? Y evidentemente la Agenda 2030, que, que, que aplica esta S de sostenibilidad a, a, a los tres ámbitos que mencionaba antes, el social, el medioambiental y el económico, uh, lo, lo que te representa es un nivel de retos de tal magnitud, de tal magnitud que es imposible abordarlo si no es con innovación. Es decir, es imposible que podamos hacer algo en relación con la mejora de nuestra relación con el planeta. Y repito, que el planeta no es solo lo verde, sino también lo rojo y lo azul, si me permitís, la economía, la sostenibilidad desde, desde, desde esa triple perspectiva, si seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho siempre. Porque ya vemos dónde nos ha llevado el hacerlas así. Con lo cual, tenemos que cambiar. Las cosas, la forma de hacerlas y el planteamiento, y por lo tanto, la única forma es, es con innovación. Uh, por lo tanto, la innovación está presente en cada respuesta que tenemos que dar a las preguntas que nos formulamos. ¿no? Um, y y dónde está la innovación está la tecnología, evidentemente. No, no puede ser, bueno, en algunos casos evidentemente podemos hacer innovación sin tecnología, pero hoy la tecnología casi que nos puede ayudar a solventar problemas en todos los ámbitos. Um, Déjeme, um, porque se pedían también algunos ejemplos, no es, es complicado es cuáles cual, pones y cuáles se te quedan en... En, en, el, en el bolsillo ¿no? o, en la, o en el papel. Pero, eh, por ejemplo, en términos de accesibilidad, lo hablábamos antes, ¿no? Ten, eh, tenemos hecho hoy una apuesta importantísima en términos de, de accesibilidad en estaciones de metro, en autobuses. Tenemos que completar esa accesibilidad, tenemos que poder llegar al 100% y eso nos sitúa en retos importantes porque lo que nos queda por. por por hacer accesible son piezas muy singulares, muy complejas, como la Plaza Orquinaona, para poner un ejemplo gráfico. Bueno, pues nos quedan esos espacios que hay que sumar a la lógica de la accesibilidad para que realmente cualquier persona. A veces pensamos en la accesibilidad como algo muy lejano y está absolutamente presente en cualquier entorno. Claro. Es decir, en cualquier circunstancia uno se puede encontrar con la necesidad de, 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 de requerir estándares más elevados de accesibilidad que los que antes mmm, habían sido suficientes para uno mismo. ¿no? Por lo tanto, uh, yo creo que es, es nuestra obligación y en ese sentido pues vamos a seguir trabajando para, para hacer accesible el 100% de toda la red de. De, de Metro y Bus. Um, pero medidas concretas, por ejemplo, eh, en, uh, en, también en lo social, uh, porque me gustaría detenerme en, en, la, en la S. Uh, se ha hablado de, de la videovigilancia, um, yo creo que lo mencionaba Gerardo en su intervención, y, y eso nos uh, aumenta, nos ha aumentado, y creo que um, Raquel es quien tiene las cifras, a mí me deja siempre... Sin palabras, Raquel, porque se saben las cifras absolutamente, por lo tanto, el número de cámaras se lo sabe ella, lo dijo al, al milímetro la última vez que, que estábamos hablando de este tema y te lo dirá, pero en todo caso es solventar todos los puntos negros en términos de seguridad que puede haber en toda la red de transporte público con elementos de videovigilancia que den luz a esos espacios, ¿no? En luz, en términos de, de seguridad y, y luz real también, evidentemente que es otro de los elementos, ¿no? Pero bueno, hay otros, otros aspectos que son fundamentales. El sector del transporte público es un sector absolutamente o muy masculinizado, muy masculinizado. Bueno, pues una de una de las tareas más importantes que tenemos, una de las responsabilidades más importantes que tenemos es promover la formación entre las mujeres trabajadoras uh, y uh, aprovechar ese talento femenino que es imprescindible y que además nos ayuda a diseñar también las políticas y los objetivos y los proyectos con esa mirada muy presente, no solo en la ejecución, sino sobre todo también ya en el, en el diseño. Pues eso es una, otra de las medidas que vamos a hacer. Uh, o el protocolo. Uh, contra la LGTBI fobia. Es decir, uh, son, son elementos muy palpables, muy, uh, con impacto muy claro en el día a día del, del uso uh, o del, de los impactos que, que puede generar el uso del transporte público ¿no? y que desgraciadamente hemos visto algunos incidentes en ese sentido y que por lo tanto queremos ser muy, uh, muy responsables en, no para reaccionar a estos incidentes sino para prevenir esos incidentes y eso se tiene que hacer con protocolos que, que pongan luz sobre, sobre las medidas que hacen falta. Es otra de las medidas que vamos a hacer. Pero luego vamos a la E de medio ambiente. pues Por ejemplo, una de las medidas que incluye el plan es la reducción de un 6% del consumo energético en el metro. Un 6% es muchísimo. Esa reducción del consumo del 6% lo vamos a hacer con aplicación de tecnologías que nos va a permitir recuperar la propia energía generada por los trenes. Y esa energía recuperada por los trenes nos va a servir también para, para, para alimentar la carga de, de autobuses con menor coste, evidentemente, entre otros proyectos. Es decir, vamos a intentar cerrar el círculo ¿no? en la medida de lo posible y reaprovechar la energía que podemos reaprovechar dentro de nuestra propia red de transporte público. O otro de los proyectos concretos que mencionaba Gerardo Lerchundi antes es la apuesta por el hidrógeno. Tenemos ya un bus. De hidrógeno en el mes de enero uh, nos, nos llegó. Este mes de febrero ya lo estamos uh, a, um, utilizando para hacer pruebas técnicas, uh, uh, utilizando la, la, la vía del, sin pasaje aún, uh, utilizando la vía del X1. Uh, pero bueno, van a llegar, como decía él, uh, más uh, buses, buses de hidrógeno y. Evidentemente, si nos llegan más buses de hidrógeno, ahí un elemento esencial es la hidrogenera. La hidrogenera, que es la primera hidrogenera de uso comercial de España, y yo creo que vale la pena subrayarlo, porque eso nos abre una posibilidad de aplicar el hidrógeno verde no solo en la industria, sino en el transporte público y en el transporte, eh, mirando a, a largo plazo, ¿no? a medio-largo plazo. Y, y luego otra de las medidas es eh, implementar. Por ejemplo, mejoras en el transporte público, como son. Es un pequeño proyecto, si queréis, pero muy significativo desde el punto de vista de incorporación de las de los tres elementos que mencionaba ahora: la, la, la mejora de nuestra relación con el medio ambiente, la lucha contra las desigualdades y la mejora del servicio, en definitiva. Y luego la aplicación de tecnologías, que es el bus a demanda. El bus a demanda. Ramón, no te lo hemos contado, pero esto no. es la traducción de los, uh, en algunos casos, mayoritariamente, los antiguos buses de barrio, o antiguos, no, reales, actuales, buses de barrio, que son buses más pequeños, que hacen rutas más pequeñas en, en algunos barrios de, de la ciudad, que por su uh, orografía o por sus características, pues uh, la única movilidad posible es a través de vehículos más pequeños. Sí. Uh, son buses, además, muy utilizados por gente de segmento de edad más avanzada, por lo tanto por nuestros uh, padres o abuelos uh, uh, y, y por lo tanto que hay que cuidar mucho. Bueno, pues son líneas de bus que hemos uh, ido ensayando, ya tenemos ahora dos en marcha, uh, la, de, la de Torre Baró y, y la de Montbau Valdebrón, que estamos haciendo como un bus que no requiera tanto tiempo de espera en la parada porque son buses que normalmente tienen rutas, precisamente por las características del barrio, Blas. que, son, que tienes larga. que esperar pues, media hora, etc., en, en la parada. Bueno, pues que te, tengas que esperar menos en la parada. Uh, dos, son buses que en determinadas franjas horarias van bastante vacíos y en cambio siguen circulando. Y... Además, uh, bueno, son, son buses que, como decía, van a un perfil muy definido, que a veces pues, es un perfil de población que lo necesita para ir al médico, para ir al hospital, etcétera, para tratamientos. Bueno, ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hacerlo como un bus a demanda. Es decir, que uh, lo pides cuando lo necesitas. ¿Cómo lo piden? Y lo piden, y ahí entran las tecnologías, a través de una app o de un teléfono, conscientes de que, evidentemente, eh, la población es una población de mayor edad, pues tenemos que facilitar elementos eh, diversos y, sobre todo, en la aplicación, como hemos hecho en Mombau, Aldebrón, eh, hacer m, talleres, eh, cursos de formación eh, en el propio barrio, con, de acuerdo con las asociaciones de vecinos, etc. ¿Qué nos ha pasado esta experiencia? Bueno, pues ¿qué hemos conseguido? Uno, que se reduzca eh, en mucho 65... 78%, el, no, el tiempo de espera estoy hablando, Jacobo. 65% tiempo de espera en parada. ¿Por qué? Porque lo programas y lo puedes programar para una vez, para ahora, para mañana o para distintos días. Cada martes necesito ir a esta hora. Y te recoge en la parada indicada. Y no hace todo el trayecto, sino que va a donde vas tú, salvo que alguien haya pedido en esa misma hora otro otra parte del cubrir otra parte del trayecto Fantástico. ¿Qué significa esto? Que no tienes un bus vacío dando vueltas a determinadas horas. Claro. Dos, que los trayectos son más cortos, van directamente a donde tienen que ir de acuerdo con la demanda real que hay en ese momento. Tres, claro. no tienes que esperar el bus cuando pase, bajas y lo coges en ese momento, por lo tanto, reduces combustible, reduces tiempo, mejoras eficacia claro. e introduces, además, la tecnología para uh. simplificar uh. esto. Y además, introduces la tecnología con ayuda, con lo cual... Esa, uh, esa brecha digital que, que, que hemos desgraciadamente visto con tanta realidad uh, durante, durante la pandemia, pues la ayudas a combatir también aproximando la tecnología, pero con ayuda, con acompañamiento. ¿no? Hemos visto en Torre por ejemplo, que había una, un uso de, de los, las vías de entrada de las peticiones de un 30 por, uh, por la app y un 70 por teléfono aproximadamente. Bueno, pues ahora se nos ha invertido y en, y en Mombau, el Debrón donde la población también es mayor, pues se nos está invirtiendo y hay mucha más demanda y a través de la app que por teléfono. bueno, pues es gente que se habrá empezado quizá a familiarizar con la tecnología y a través de simplemente hacer uso de este servicio habremos ayudado también a perder un poco de miedo ante la pantalla, que es algo que también nos debería ocupar, como decías tú, simplemente porque <coughs> No somos idiotas, simplemente somos mayores, ¿no? sí. que es la, la, la frase, creo, mejor buscada. Bueno, creo que me he extendido más de la cuenta, pero perdonar. No, muchísimas gracias. Eh, y hacia, nos estábamos mirando, José Anillo, antes, porque cuando planteábamos el coloquio me pasaron una batería de preguntas que, que yo le dije así, porque ya quizá la experiencia pues, eh, también es un paso, ¿no? decía: imposible tantas preguntas eh, con, con las dos personas que tenemos. Eh, que, que Nos le ponen acabo esa. De no, demasiado. parecemos argentinos, sí. sí. <laughs> Imagínate Una buena... si no llega a estar. <laughs> no, pero ha sido, ha sido en todas las intervenciones y es, es lo que tiene. Cuando le pones pasión a las cosas y realmente ves que no es humo, sino que hay detrás contenido realmente interesante, está la realidad, ¿no? Y esto es lo maravilloso que, que tiene, ¿no? Eh, hay muchos titulares, eh, permitirme así de manera muy breve. Voy a decir dos confidencias, que igual ni Santi ni yo sea me vuelven a hablar, pero la voy a decir para que veáis un poco, y Ramón la, la, la ha dado en el clavo antes, eh, nosotros hicimos, ayudamos con el primer informe de Responsabilidad Social de TMB, se acordará, y, y en el redactando, igual que con Fluidla, con Josean, que él hizo la consultoría, Fluidla, una de las grandes, cuando salió a bolsa y fue aquello el, uno de los mayores infiernos que él y yo hemos vivido, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, cómo convencer a los CEOs y a la alta dirección, te acordarás, eh, de las bondades de la Responsabilidad Social de hacer un informe, consultoría y luego la redacción periodística, y con el informe de TMB, cuando Premio Nacional de Arte, los que iban a diseñar, y puso en la carátula, increíble, una presentación maravillosa, además, puso informe de responsabilidad civil. ¡Hostia! <laughs> Lo que hablamos de la especialización y demás. ¿no? Y luego, otro tema súper importante, los que venimos de origen sindicalista, que también apuntaba Ramón, yo hace poco en, el, en la SEAT, que hubo aquí la ocupación, que mi padre vivió la ocupación y desgraciadamente tuvo que socorrer a la persona que murió, esas cosas que pasan, que se te ponen la piel de gallina. Cuando hicimos la primera memoria hubo un debate interno, y lo digo porque yo creo que ya nos comentamos muchas veces en público, eh, sobre eh, los, eh, los sindicatos, las huelgas, famosas que todos los que vivimos en Barcelona, igual que en Madrid y demás, y hubo un debate, ¿no? Informamos, no informamos ¿Cómo? qué, ¿no? Y la transparencia que se dio de decir oye pues sí vamos a poner la posición también qué opinan los sindicatos porque eso es lo principal en estos temas no es fácil todos cuando hicimos la memoria de Renfe y otras bueno otro otro gallo no entonces eh, el tema de transparencia fundamental el tema de, de profesionalización y me quedo con dos titulares hay mil pero me quedo con dos la RSE es integral o no lo es que esa es una de las claves que no podemos olvidar yo creo que nunca la idea de decir a la Haya, que también la ha comentado Gerardo eh, sin innovación y sin alianzas no se puede avanzar en la Agenda 2030, yo creo que es clave. Y una cosa que yo vengo justo ahora de llegar de México, Colombia, y Jorge Villalobos, que supongo que lo recordarás, el presidente de CMEFI, eh, presentó mi novela Hijo de Malinche, y él se acordaba, dice, todas las conferencias, y no se lo había dicho a Ramón, no había tenido oportunidad, dice, en los congresos de CEMEFI, que lo recordarás, Casi 2.000 personas, increíble, ¿no? el distintivo, todo lo que abarcaba. Y cuando invitaron a Ramón eh, a México, él decía: Dice, me acuerdo muchísimo una frase que en unas primeras tribunas, artículos que publicamos en Corresponsables, dijo a Ramón: Que la responsabilidad social nos hace mejores profesionales y, sobre todo, mejores personas. ¿no? Yo me quedo un poco, pues los acordaba, ¿eh? Jorge se tenía así: Dice, ostras, la intervención de Ramón, de aquellas que, que marcaron y en México que, que podemos discutir y debatir mucho sobre ello. ¿no? Yo me quedo un poco con, con todo ello, de verdad, agradecer la valentía de TMB, de Santi, de Gerardo, de, de todo Raquel, de todo el equipo de organizar esta jornada, porque no exponerse en público pues tiene sus contraindicaciones, pero yo creo que es un sinónimo de transparencia fundamental. Animar un poco a seguir en esa línea eh, y, y sobre todo pues, animaros, esto luego también va a salir pues en los canales de comunicación, en los medios corresponsables, en TMD, O sea, va a tener oportunidad todo el mundo, por eso lo hemos querido hacer también en castellano, porque esto es fundamental para que llegue a, no solo en España, sino en todo, en todo el mundo. Y de verdad, pues animar a todos a seguir en esa línea. Aquí nadie se puede jubilar, así que Ramón, seguiremos contando contigo porque es fundamental esa clara evidencia y esa, bueno, esa idea, ese espíritu crítico, crítico-constructivo, que está bien, pero hay otro otro tipo de perfiles que solo es un crítico destructivo y creo que aporta menos a la cuestión y, y un poco en eso no animar seguir un poco este ejemplo y pasar a santi la palabra no sé si nos quedamos aquí para no entorpecer así un poco la o no, bajamos nos vamos sí y adelante sí. pues para pues nos felicidades sí. muchísimas gracias. gracias gracias bueno estamos estamos ya en la parte final de, de contenidos y básicamente vamos a pasar la palabra a nuestra presidenta para que haga el cierre de contenidos, pero no os vayáis porque después tenemos una sorpresa muy agradable. Bueno, yo, yo a mí. Creo que esta clausura no hace falta por dos motivos. Una, porque lo más relevante se ha dicho en, en las palabras de, de Ramón en su charla. Uh, la presentación está hecha por parte de Gerardo uh, y luego, además, uh, habéis podido intervenir. Por lo tanto, dejadme decir solo lo que quiero decir, que es una, no alugar la clausura porque vamos a seguir trabajando con este tema cada día porque ya uh, este tema forma parte, como decía, del... Del, del ADN y de la columna vertebral, del propio propósito de la empresa y la memoria, incluso, y eso es una de las cosas que me parece mejor, el mejor mensaje: que la memoria se llame memoria de sostenibilidad. Y repito, sostenibilidad verde, roja y azul, es decir, los tres. Um, y, y segundo motivo, no ha lugar porque ya lo más relevante ya está dicho, pero sí que quería decir dos cosas a una cosa simplemente, aparte de, de decir uh, que vamos a seguir trabajando, que es gracias, gracias sobre todo al equipo que lo ha hecho uh, realidad y déjamelo personalizar ahora en, en Raquel, uh, a todos por haber participado en, en hacer posible este plan, uh, que es nuestra hoja de ruta clarísimo para los próximos años, uh, gracias a los que habéis venido aquí, a, a, a participar de este acto. Gracias a Ramón por seguir ahí siempre, recordándonos con ese espíritu crítico positivo uh, qué es lo que debemos hacer y que no debemos olvidar. Y gracias también a la Fundación Miro por acogernos hoy. Muchas gracias. En la ciudad que quiero tienen raíz y flores los rascacielos. Tráfico cero. Los niños patinamos por todo el suelo. En la ciudad que quiero brilla el agua en los lagos y hay cisnes bellos. Los vecinos sonríen, no hay humos negros y la escuela está hecha de caramelo. Es un poema que encontré el otro día. Eh, en un librito que se titula Gota a Gota y que pretende hacer llegar a través de la poesía a los niños todos estos compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece que era una oportunidad interesante para poner el punto final al acto y para dar paso a un gran profesional, un pianista de reconocido prestigio internacional del jazz, Ignacio Terraza, que tendremos oportunidad de escuchar a continuación. Tiene numerosos premios. El año 2009 fue distinguido con el primer premio del Jazz Compil International Jazz Piano en los Estados Unidos. Su discografía es muy amplia, con más de 30 referencias editadas en nuestro país, también en Francia, en Suiza y en el Japón. Veréis que su estilo parte de la tradición del jazz, con un trasfondo de la música clásica europea para desarrollar una voz propia con un sonido muy personal. Lleno de virtuosismo en una música en que destacan la fuerza rítmica del swing y la sensibilidad de su expresión. Con la actuación de Ignasi Terraza ponemos punto y final al acto. Eh, muchísimas gracias por venir, Ignasi. Estamos deseosos de escultarte. Muchas gracias. Són, són temps de canvi, ens ha quedat molt clar en, la, en tota la presentació i tenim una urgència per fer aquests canvis si volem mirar el futur amb esperança per això tocaré aquest tema que es diu temps per un canvi que per acabar aquesta petita intervenció, el... la veritat és que com a persona amb discapacitat estem molt orgullosos de, del transport públic a la ciutat, un, un, un transport públic en què ens hem, hem en sent sentit inclosos i la veritat de l'accés també per l'accessibilitat eh, durant tots aquests, ja fa uns quants anys que podem celebrar això i que ha anat millorant. No és per quedar-se satisfets amb això, per sempre hi ha coses a millorar, però la, la realitat que veiem avui és que, que seguiu compromesos amb, aquest, amb l'accessibilitat i això ens omple la satisfacció. I voldria acabar amb un tema que es diu jo vinc també, però en aquesta versió la afegiria eh, i vaig en TMB. <tots>